capaz que estaba en una posición realista. La portada nunca la cambiaron desde el... Ah, podría jugar un origen. Sí, yo estaba pensando... Yo voy a ser un elfo, así que es un elfo genérico o civil, no estoy seguro todavía. Ah, Fane está rotísimo. Yo lo estoy usando. Genial. Estoy usando en el... ¿Cómo es? La otra y la habilidad de dar tu turno más es un asco. Sí, aparte lo puedes usar al principio del... ¿Vas a jugar un Undead, Guille? Creo que esta vez no. ¿Qué vas a jugar? Voy a ver uno de los... Origin. Aparte voy a hacer Beast. ¿Beast? Ok. Beast no lo he jugado... como Origin. Entonces yo voy a jugar a... a Fane. Beast. Ok. ¿En qué voy a hacer? A ver si tengo una idea. Capaz sea un Rogue. O sea, Nati, si vos sos Fane y yo soy un elfo, Beast va a ser el obeso de partí. Guille va a ser el obeso. Metamor Ranger. Creo que sos, Nati. Un arquero Summoner. Soy Fane. Y vos, Max, sos un polymorph. Sí, polymorph puro. ¿Me pongo Bartering o me pongo... me pongo Thievery? Yo no sé robar. Pero para abrir las puertas puede ser útil. Como quieran. Yo como tiempo puedo jugar con Master si quieren. Ya tengo el punto gratis. ¿Jugás Barter? Max. No. ¿Qué dijiste que tenés el punto en qué? Que tengo uno gratis en Lord Master, si quieren que me ponga eso. Ah, ok. Lord Master is useful. Ok. Yo te enseño a robar en todo, en cualquier caso. Ya que vas a hacer Undead. O sea, podemos comprar Locks igual, ¿no? O sea, no es que sean muy caras. Ese es un buen punto. Si querés, puedes ser vos. Sí, no son muy caras. Y aparte, se puede craftear también, así que debe ser fácil, ¿no? Sí. ¿Vos jugás entonces al ladrón? Guille. ¿Qué sabes? Sí. Ok. Precisamos a alguien que se ponga Persuasion, que es importante también. Yo me lo pongo si quieren, y el cuarto que tenga Lore. Ok. Sí, pero en el caso de Lore, te vas a un shop y te lo dan. Te lo revelan. Pero tienes que pagar. Te sale casi nada. Luego yo estoy haciendo eso en la partida nueva. Sí, yo también porque... Es raro, porque está medio cagado, porque a Iman le subí todo el Lord Master, pero igual un punto en el que prestaba Lord Master 4 tenía 3 y no tuvo ninguna oportunidad de subirme a 4. Sí, no, llega un momento que tenés que pagar igual, pero más adelante, sí. Cuando ya pagar eso, no, ve. Salvo que tengas un elfo, ¿no? Porque ahí que ese punto extra te compensa. Ese punto gratis. ¿Así me pongo Persuasion? Yep. Sí. Okay. Tengo ganas de jugar un Rogue, pero no tengo mucho daño mágico. No importa. Para larga distancia estoy yo, que estoy con el Marksman. Sí. Por eso bueno, no importa, sí. Que no me vaya daño mágico. Bueno, sí. La verdad no, tengo demasiados magos ya. Voy a hacerme un Rogue. Ok. Las lanzas son Fainis, ¿no? Sí, Finesse. Hey. Ok, Finesse, sorry. Pero... ¿Y por qué entonces sugiere Strength el preset? Qué raro. Porque para jugar a dos manos puedes jugar alternativamente con cualquiera de las dos. Jugar claro, pero el preset de Polymorph, o sea, el preset de clase Polymorph, digamos, me pone de dos puntos de Strength, aparte de dos puntos de Finesse. Pero por eso te digo. Porque además podés cambiar entre espada y lanza todo lo que quieras. Ah, está bien. Esa cara, no sé, bueno. Como decía un profesor mío, que un animal que venía de Europa, hace sentido. Las lanzas están buenas, pero para mí son una cagada. ¿Pero qué? Son una cagada las lanzas. No, o sea, no están bien utilizadas en el juego. ¿Por?
Y porque va más por fines que nada. Va puramente por fines, no más por fines. Y no hace. Bueno, pero no hace. ¿Cómo es? Backstab. Y no hace tanto pero daño como hace. Backstab hacen solo las dagas. Las Two Handed. No hace tanto daño también como las Two Handed. Esa es otra. Sí, pero no tendrá más rango o algo, por lo menos. Ah, creo que pegan un poquitito más lejos. Puede ser. Pero nada, el backstab hacen solo las dagas. Las explicaciones también las cambiaron. Creo que sí. Sí, sí está. Bolitos y todo. Throwing knife. Muy bien. Y cambiaron el combat gear, ¿vieron? Te da una chance de no morir. Ah, lo nerfearon entonces. Modificaron, por eso te digo. Pa, lo re nerfearon, salado. Ah, no. Cama que puedo. No, el campo de Kid lo subieron, lo mejoraron, le metieron una chance de que no mueras. Antes era solamente si revivías con más feo. Yo la descripción la tengo igual, dice una vez por combate, Kama Kid cuando recibís un Fatal Blow, Kama Kid will help you bounce back to life with 30% health. No me había dado cuenta. Es lo que decía antes. Lo que cambió fue el Torturer, que ese estaba bastante bueno. Que le puedes infligir estado por más que tengan Magic. Ah, sí, ese sí lo nerfearon. Ah, ¿qué más? Ah, lo nerfearon, no sé, en realidad. ¿Lo nerfearon o es un bug? No, no, te lo hice acá el Torturer. O sea, lo sí, que te. Pasa. Antes te daba que era un turno más de los que duraban los estados. No, pero, o sea, te daba un turno más, pero aparte también pasaban Armor. Ahora ya no te da el turno extra. Ah, sí, pasaba Armor, no me acuerdo. O sea, lo nerfearon. Sí, pasaba Armor. No estaba en la descripción, pero pasaba Armor. En la wiki decía que pasaba. Lo nerfearon, básicamente. ¿Dónde está? Oh, necesito una Warfare para el Executioner. Vuelve. Ryan y Lone Wolf le recontra nerfearon también, pero eso ya es tradición del área en la estructura. Voy a tener que poner Petpal, porque voy a tener Persuasion, o se lo quiere poner otro. Yo no me puse Petpal, me puse Elemental Ranger. Ok. I am ready. Elemental Ranger. ¿Qué es eso? Tenés bonus damage. Ah, bonus damage. Claro, depende de la superficie, right. ¿Vos, Guille, estás a querer poner Petpal? Estoy viendo si hay algo que me serviría más que eso, pero por ahora creo que no. Igual, si querés, me lo pongo. Petpal no es particularmente. No es tan useful acá en esta como era en la anterior. En la anterior, yo hay quests que nunca conseguí pensar cómo hacer para resolverla sin petpal. Sí, el tema es que una en el uno, una vez que sabes cómo va la quest, como no precisas tanto petpal. Es mucho más útil la primera vez que jugas, digamos. Puede ser, pero la otra, ¿cuál es? La de las ratas, ¿te acordás? Creo que es en la última ciudad, hace tanto que no lo juego. El uno no lo terminé. Ah, no lo terminaste. Así que no, ni idea. Hay una quest en particular que no tengo ni idea cómo haces para terminarla sin petpal. Mira, y capaz no podés. No creo, tiene que haber alguna forma igual. Nada, mira que hay pila de quest. No sé, bueno, no sé en el 1, pero en este hay pila de quest que si no tenés el tag correcto o petpal o algo de eso, no podés ni hacerla. Bueno, pero eso tiene sentido. Si vos hay también en el 1 hay quest que si no tenés petpal no podés hablar con los bichos que son los que te dan las quests. Pero en este caso es una quest que no tiene nada que ver. Que viene de otro lado, es una de las principales. Ajá. De hecho, y para resolverla, yo la resuelvo con petpal, no sé qué otra forma habrá de... Ok, ahora te entendí. Si alguna vez juego sin petpal, voy a tener que buscar alguna otra forma. O sea, si alguna vez juego sin petpal, o sea, nunca. yo estoy entonces, ¿estamos todos? Yep. Denme un segundo. Así que yo voy a hacer medio que el tanque. Y medio que sí. Ok, déjame ver qué.
¿Qué fit me pongo? ¿Qué tal me pongo? Oportunidad no estaría mal. Sí, me voy a poner esto. Entonces déjame cambiar la pierna si estoy. Yo ni toqué la. No, se lo dejan igual porque es evil. Sí, es evil, se lo deja como está. Maxi Nat Deep Yai. Hay mucho perfil ya. Ya veo. Para, ¿y el cuarto personaje cómo lo creamos? No, tenés que esperar a contratar con uno. Ahora tengo un NPC, ahora son un NPC. Ok. ¿Estás olvidada, Nati? Sí, la verdad. Lo que pasa es que cuando ustedes jugamos siempre a 4. Sí, jugamos, no sé si un par de veces, de tres nomás, pero re poquito, tipo, un juego. ¿Arranco? Yes, ya estoy. Sí, sí, sí. Sí, ya lo conocí, jugamos como 3000 veces. ¡Se cambiaron algo! Voy a tener que jugar una sola para ver todas esas cosas. No, no cambió, en realidad no cambió casi nada de juego, Nat. Más que nada, jugaron unos patches y agregaron una zona de training acá en el barco. Sí. Porque aparentemente no era muy suficiente el grande barco. Y una cosa más, en realidad. Tengo física el armor ya. Esto es diferente también. Antes la loca no venía a hablar. ¿Por qué tengo física el armor? No sé, pero tenés uno. Sí, pero arranqué con la... ¿No puedes tener tu gorrito de capitán? Sí. Ah, me hace más 6 de iniciativa. ¿En serio? Ay, me tengo que cambiar las... ¿Por qué los controles cambian también acá? Por perfil. Los controles. Sí. Oh, walk about like como los controles. Con los controles de los bindings. Ah, ustedes cambian. ¿Vos jugás con qué bindings cambiados? Solamente para el rotation de la cámara, porque el click en el medio me anda medio raro. Still, you'd best keep that mask on. The living don't take kindly to seeing their future staring back at them. Listo. Yo también cambié. Un poquitito. ¿Ya tenés el casco de cambiarte de raza, Fain? Por ahora, después me lo va a robar la... la loca. La... la, la vieja. No sé si hay algo que valga la pena robarse acá, ¿no? No, yo no leí mucha pelota cuando vine acá. No, solo quieras baldes. Para, si esto realmente es diferente. Sí, sí, ah, esta es la zona de entrenamiento, claro. Esta es la zona de entrenamiento con cajas. Opa. Así literalmente decía el artículo que vi. Box Training Zone. Y acá tenés para explorar tu pet point. Se escuchenla, por favor. Did you expect a needle? Me encantaría cómo te trolean con los pajares. No, yo tengo log, pero no tengo logpicks. Toda la llave ahí. Nice. Está todo cerrado. ¿Cuál es el punto de una zona de entrenamiento si están todas las puertas cerradas? Para que descubras cómo encontrar las cosas. Hay una llave también ahí en la mesa esa. No, pero no abre esto. Esto se va a abrir con esto. Ah, probable. Es probable. Sí, Nati, training. vos. Ole. Coño. ¿Y pero cómo pasan ustedes ahora? Con cosas pesadas. Ah, right, qué idiota. Porque training a ti, ¿ves? Sí, bueno. Vos sos chorro, ¿verdad, Guille? Dijimos. Yep. Sí. Sos scoundrel, así que. Sean tu beast, te mandé un ship. Yay. ¿Quién es la de la plata?
Fain, not me. Hey, hey, get me out of this cage and I'll make it worth your while. You in? Sense of Fain. Tiene la pinta que no va a pegar, no la va a dar. No sé por qué. Your guess is a mí acá ya me imagino durmiendo. Someone screamed loud as a banshee. After that, pure pandemonium. They never even told me what I was accused of. Just dragged me down. Les decía que ya me quedé esta tarde jugando Divinity. Ya estoy en la Nameless Isle. Ya diría que bastante pasada la mitad. ¿En cuál? En la isla después de Driftwood. Ah, sí. Yo me he olvidado de cosas que no me acuerdo que ya estaban tan temprano como la isla está toda ensangrentada. No sé si eso es el segundo capítulo. La isla, sí, la isla de sangre. Creo que voy a empezar una pelea. Bueno, probablemente. Sí. Yo estoy. You're no magister. You're a sorcerer. The Magister considers you, shrugs, and... You're honest, I'll give you my that. My body is ready. Doesn't... I should have known there'd be trouble. Blood. Nati, me parece que tenemos que terminar nuestra relación de amistad. Me está dando miedo. No te puedo creer que quedan uno de vida. Qué culo. Lo cual se la lleva la kill. Ahí vienen los kill stealers. Fucking de hecho, crap. No puedo porque no tengo arco. Ah, no tenés arma, ¿no? Ah, claro, yo tampoco tengo arma en realidad. Yo solamente tengo arma. Con razón. Fui antes que... Una mierda. ¿Por qué fueron antes que mi bicho? Eso fue raro. Dios. Sí, eso fue raro. Capaz que lo cambiaron también. Que ya no va instantáneamente. Va instantáneamente, yo estoy haciendo... ¿Pero estás en el Definitive? Sí, sí. Y me... Y pasa. No sé. Que fue raro. Típico chorro ve que está la palanca por la puerta, pero no quiere abrir la huevo igual. Obviamente me la quiere dar. ¿Te la quiere dar? Ah, está demasiado cerca. Voy a hacer... Capaz porque tiene la pared atrás. Y el coso se va para la pared. Fireball tiene. Ah, oh. Oh. Tiene 45. ¿Cómo que invalid target? Bueno, no podemos parar. Ay. No sé, un poco diferente el juego. El fueguito está mejor. Sí, está como más realista, ¿no? Sí, eso es una cosa que quiero que tenga. Puro chillón. Miss. Really? La gallinita te esquivó. La gallinita está full de vidas todavía. Sí, porque no le llegué a pegar, le tuve que gallinear porque no estira más fireballs y cosas. No, voy yo de vuelta. Guay, Nati, este nano es un tramposo. Yep. Pero tengo... Al menos lo cambiamos. Ah, claro, pues Scoundrel también te da iniciativa, ¿no? No, me da movimiento. No, tengo el gorrito de más 6. Ah. Shit, me dejó arriba el fuego. Cago en todo.
te vas a morir. Ya sé. No, tengo una potion. Te hace 2 a 3 de daño. Por todo. Sí. Ahí va. No sé, no sé por qué Will Horns me dejó más atrás de lo que estaba. Está medio rara esta zona acá. Está muy contra la pared el tipo. Pero ahora sí, Nat, salvo que nada, el chorro le robó el lugar de vuelta. Me la veo, ¿dónde sí. está? Gallina. Venga la gallina. Qué dura que está esta gallina, loco. Sí, Nati, ¿por qué me está molestando la gallina? Quiero pollo asado. No te sirve enano asado, wolf asado, pues es lo único que hay por ahora. No. Ah, tenés oportunidad vos también, Guille. Sí, me lo saqué. Le puse eso como primera. Ah, no tenía nada ni siquiera. Toto no nos está dando experiencia. Vámonos de mierda acá. No nos está dando experiencia. Ah, sí, ¿no? Ya tiene loot y nada. Bueno, sé que hay acá. Acá tiene pinta de cosas, pero no. A ver, se puede ir. Eso, ¿cómo entramos? Yo creo que tengo aquí. Ahí. Revisen todo. El loot acá, el loot es plata. No me dejan nada. Tuca. Empty. Yo que quería no envenenarme. ¿Te pegué, Nat? No. Me envenenaron, pero como a mí el veneno. Ah, no, por el. Me... por el piso. Claro. Son bastante cómodas estas cosas. Ah, sos vos que estás ahí con nosotros, no podía hablar. Dije que estás en el PC, pero por qué no puedo hablar. ¿Alguien encontró algo útil acá? Vamos. Una potion. Sí, pero ¿por dónde nos vamos? Por la escalera, tenemos que subir la escalera, lo dijo la loca cuando nos recibió. Ah, ok, sí, vámonos a la mierda. No precisamos training, ya somos veteranos. Ya somos expertos. ¿Qué hay este otro lado? No hay nada. Por acá por donde vinimos, ¿sí? Che, ¿qué quería la oveja? Yo no tengo pepper. Pero nadie tiene. Nadie se puso PayPal al final. Parece que no. Yep. Ay, no. Yo tengo Opportunist. Well, look at this. Well, hello. Ay, va, Guille, vos sos los míos. Gol. Así que vos tenías bartering, dijimos Nati, ¿no? Yep. Todo para Nati. Uy, no para mí. A bit more chipper. Yes. Looks like that collar fits you snugly enough. Nice bit of work. Even if I do say so myself. Te dice lo mismo que me hacen ustedes. Te agarré unos ítems que valen cero para que vendas. Index ring. My word. Oh well, I'm sure new life awaits. No sabíamos vos ahí también los agarré. Why for my peace of mind, of course. Currents of magic. My, look at the concentration on your face. There you have it. See? The collar's function. It for your own peace of mind, of course. Yours and the whole world's. She frowned. Delude. Good gods, there's been a murder here. Quite the mess they've made. Esto no debe haber cambiado mucha cosa, ¿no? No, no creo. No cambio casi nada. Entonces, ¿a quién vamos a elegir como compañero? Es una buena pregunta. A mí me gusta el Prince, como siempre. Yo no jugaba con Prince. ¿No jugaba nunca con Prince? Podría ser. No. Podría ser. Your kind always hung closest to our divine, like wolves around a campfire. Vos asumo que has jugado con Prince, ¿no, Nat? Of course, es uno de mis preferidos. Okay. Y este Fain son preferidos. Ok, si sabes cómo va el tema del Prince, dale nomás si quieres. No,
Yo nunca jugué con él, así que no sé cómo van los boss y eso. The lizard hits you all of a sudden, he grips you. Now then, to business. You will answer me, in which case I take it your cuisine is limited. On to the second question. Can you knit, weave? In short, oh, but to feel the caress of Saturn. On then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The delicate art of... Totally not stealing, while you talk. Without further ado, I offer you my sincerest congratulations. Yo lo robo con que entran en lockdown. Anyway, you may leave me for a moment. May I? No estoy robando de nada, estaba luchando cosas en la cocina de ellos y eso. Seguí nomás tranquila. Okay. ¿Cómo vas a dejar eso tirado y llevarle plata? Mi carne está medio. Ya vengo. A ver, ¿cómo está mi carne? Bueno. Su carne. Se está quemando las carnes. Wow. Tiene las carnes on fire, Nati. ¿Por qué te tienen armadura y yo no? Not fair. Yo agarro un balde. No, yo que está en mouse. Alguien se fue. Guille. Pero si Guille. Y no sé si. Se debería pagar todo. Es que... Ah, ¿no se te cayó? A mí no. Yeah. Ah, fui yo entonces nomás. Shit. Yep. Sí, ahora vi que Discord también tenía rojo por un segundo. Ah, fui yo que me caí. Capaz que revisé y pego algo. ¿Qué te iba a decir? No, estoy. Me decidí a terminar de una vez el juego y estoy bastante avanzado en la Nameless. Creo que ya tengo todos los altars menos el orco. ¿De qué me estás hablando? Nameless Island. Nameless Island. Sí, me tenés altares. Listo, ya estoy. Hello, mandaré la invitación de 9 a. Creo. Sí, pues me caí. Guille, vos hiciste la isla después de Driftwood, ¿ya? El acto 3. Yo lo terminé el juego. Ah, está, ok. Puedo hablar tranquilo entonces. Bueno, ¿sabes? La última vez que vi no habías terminado el juego. Pensé que estás por el final, así que. La isla esa, Nati, con la serpiente en los altares de los dioses. Bueno, estoy con eso. Me falta visitar uno nomás, creo. Igual te falta una cantidad todavía. Te falta medio juego. No sé, por ahí leí que dicen que el acto 2 es la mitad del juego, literalmente. Solo el acto 2. Es el acto más largo, pero te falta toda la última ciudad. Te falta pila todavía. Enjoy. Ok. Si voy rápido, pues ya tengo. ¿Por qué te estás peleando con el señor que siempre nos pregunta cómo estamos? Me olvidé que tenía las armas afuera. Ya me las guardé. ¿Qué se hace? En realidad, como ya tengo, digamos, todo el tema de skills y eso ya tengo, digamos, resuelto, ya puedo avanzar mucho más rápido con la historia. No tengo tanto problema con que tengo que avisar lo que es que la parte que nada, porque las tengo todas. Tengo un poco de completo. By all means, she reaches for her call. I'm just about to create a scene. Some German. Totally not for this. She smiles. Precisely. ¿Por qué te la roba? Aparte de porque estaba Pei, tiene que sacártela. ¿Nunca jugaste con Fei tampoco? No, jugué una sola vez en el player Nati y estoy con un Android genérico. Y de companion, quiere decir, ¿no? ¿Qué está pasando? Ah, no, Ifan tengo. Ah, pues estás jugando con un. Sí. Necesito algo para cubrirme la cara. Si encuentran, please let me know. Una bolsa de papel te sirve. ¿Quién quiere dagas? Guille. Yo. ¿Cómo Guille. Se llama Guille? Y si te sobran, tírame una porque no tengo ningún arma. Guille, ¿vos sos Beast? Sí. Él es Beast. Eso te sobran a Gypsy. También tengo un Pitchfork. ¿Querés un Pitchfork? Pitchfork es lanza, ¿no? Sí. Sí. Sí, quiero. I'm the Lance Woman. Igual como que el Pocket Knife y el Shift son lo mismo.
Sí, son la misma. Te tiro el balde si querés, antes si no tenés nada para cubrirte, porque hay más por acá. Ah, sí, dale, pasamos balde. Sí. Tomá un balde usado, yo me voy a agarrar otro. Balde de segunda mano. Ah, tienen balde. Fu, Guille, fu. Ah, voy a robar a esta gente y... Así que nuestro compañero va a ser el Prince. Me lo voy a robar igual. Obvio, ¿por qué no lo robarías? O eso después se ve mucho mejor en la definitiva. Sí, 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 a mí que sí. Mi fan, dame esto, dame esto, dame esto. Y dame tu backpack, hace poco porquerías. Todos los que no sean los que el compañero vamos a agarrar, todo. Sí, en principio. Lo sabe. Bueno, ya está. Bueno, Sevilla empezó con su demonismo. Ah, no, me equivoqué, escalera, dale. Send to Fane, send to Fane. Aquí está, aquí está, aquí. Yo me voy a quedar con la granadita. ¿Tenés alguna skill de rango, vos, Guille? Una nomás. Ah, te digo, pues ya no tengo ninguna, así que voy a estar usando granadas también. Send to... ¿Qué quise decir? Fane. Yo estoy también. Con tu balde en la cabeza. Mira que podés ocultarlo igual, y hace lo mismo en a ti. Ay, no, pero ya que lo tengo. Pero balde. Y... Es decir, yo lo que hago es que dice que en mi partida como soy un undead no tengo bartering, así que tengo iPhone con bartering. Pero cada vez que todo el con mi personaje, bueno, todo tengo para hacer el iPhone después. Paso ahí 15 minutos pasando porquería de 20 de oro que no sé por qué agarras a la altura. No sé. Es lo que tiene cuando vos te pones. Yo, por ejemplo, me pongo Persuasion en vez de Barterina, mi personaje principal. Y Barterina es el de secundario. Entonces, todas las veces hago lo mismo. Claro. ¿Te seguís pasando cosas, Guillermo? Sí, ya terminé. Gracias, vamos para arriba, ¿no? Estaría bueno que te dejara, tipo, seleccionar. Como en Windows, o que sea, seleccionar un montón de cosas y arrastrarlas al inventario del otro. Sí, tal cual. Ah, te encontré un arquito, Fane. Ah, cool. Hey. Toma, your first bow. O eso me hace gracia que en el Nameless las armas que te encontrás tiradas tienen los mismos nombres que las armas que encontrás acá, pero pegan como 25 veces más. Es tipo, está my first bow, pero pega tipo 90 a 100. Divine Grace. He eyes the collars. Another sorcerer. Like you don't know. Mutiny. Did that witch fix your curdle my blood when she appeared? Peleamos like o intenta and then she was gone again. Peleamos, sí, pero aguanta un segundo. Oh, too late, sorry. Da, entonces para. Si es el turno uno de ustedes, aguanta tu pecho. On my way. Está impaciente. There we go. Estoy. Aparte estamos ya porque ya no te escuchamos. Ah, sí, perdón. Sí, pero le di un delay para que para retrasarlo y que yo se acerque. Ah, qué duro que está. Aquí estoy comiendo y por eso me muteo. Puse. Pa. ¿No era un bow lo que te pasé, Nati? ¿Eh? ¿No era un bow lo que te pasé? Ya la había agarrado. Ah, ok.
Ahí para robarse la kill se usa todo el turno. Ay, pensé que era activador, pensé que iba a quedar uno de vida. No, en verdad me queda hasta un ataque más todavía. Ah, está. Me voy a llevar esto. Ah, no me lo puedo llevar. Bueno, ¿me puedes activar con ahora en la mierda? Sí, eras un flat horrible honor. La tierra está en plana, no sé. Se olvidaron de Resurrection Scroll. Ah, no lo vi. ¿Cuánto le tira la death for Fain? Ya robaron. Yo voy. ¿Ya robaron la llave? Sí. Sí. Acá. La puerta pinta. Aquí. Que andes impaciente, chete. Tienes tiempo, todo el tiempo. Death fog. Good thing I'm immune. Still, this means trouble. Pantalon corp. No sé si hay algo interesante en la vida del fuego. No, va un poco más de loot, pero loot genérico. Ahora plata. Ah. Importante. Pero así, like four. Está así, pero eso es como 10% del plata total que tenemos ahora, así que vale la pena. Acabo de darme cuenta que el nombre de Bug of America Weather y el clima es una mierda. No sé por qué no me he dado cuenta de eso todavía. Yo tengo una comunidad, creo que no sé yo. ¿Vamos? Yep. You're way ahead. He goes right. Wow. Eso se llama hacer delay para que le peguen a Fein. ¿Podemos decirte Fanny a ti? Tipo nombre de señora sexistona de Pando. O el segundo nombre de Yael. I'm Fain, gay Fain. Gay Fanny. You're so funny. Che, ya estás de vivo, boludo, no he seguido. Tenés otro ahora. Si te diste cuenta. Yo no llegué a hacer nada. Si, sí, no tenía que haber hecho gallina, no valía la pena. Tenía que haber pegado algo más. Me la acostumbré. Quería decir, un tal que te vale de pila de pena como Scoundrel es. Se llama Depon, creo, que todos los turnos te da una P gratis para muerte. Sí. Y te requiere Scoundrel, además. Yo, o sea, en vez de agarrar eso, agarré Executioner. No, el Opportunist, perdón. Que no sé si es eso o el Executioner, no sé cuál de los agarrar. Executioner te requiere un punto de Warfare, pero vale la pena. Bueno, te dimos un punto de Warfare solo por eso. Claro, pero son incompatibles con Depon. Ah, claro. Ah, buena pregunta. Sí, por eso no va a haber ninguno de los. No sé si en el 7 te vale más la pena de Pon porque así te puedes posicionar para Backstabs. Porque ese 1 AP gratis.
al principio no es tanto capaz, pero Scandal creo que te va subiendo movimiento. Sí. Y aparte, después con Haste y todo, te mueves un montón. ¿Qué andas? Luchando. Luchando, sí. Hay una Wanda acá que vale algo. Luchando. Estoy. Si me puedo escalar. If you can walk, get yourself up the ladder. Wait, Void Woke. ¿Habías jugado con Jose? Yo. ¿Y vos digo? Fue mi main en la que terminé. Está bastante divertido. ¿Sí? ¿Qué tiene? Tipo demons, ¿no? Ese es el problema que tiene. Tiene un demon adentro de ella. Igual si puedes jugarla como compañera y te das cuenta. Sí. Sí, supuse. Era así, no había jugado como compañero o como principal, cualquiera de las dos. Ah. Para mí se perdió una oportunidad de hacerla que fuera la... Sería complicado porque tenía que hacer dos historias, pero que ella fuera la... Una Void Woken, digamos. Pues tiene... O sea, lees la descripción al principio y tiene la pinta de que ella no es del Void. ¿Alguna vez fue Fain como compañero? Nope. Yo tampoco. Pero ahora tranquila, Nati, pues no me preocupa. Yo estoy jugando con Fain. Ya, pero te voy a quemar el final de la historia. Ok. Otra cosa que cambiaron, Nati, capaz que te vas a dar cuenta, es cambiaron algo de voice acting. ¿Qué? ¿Hicieron diálogos nuevos o cambiaron de los actores? Cambiaron los actores en algunos diálogos. Aparentemente hay... creo que eran 15.000 líneas de diálogo. No, 1.500 líneas de diálogo que tienen voice acting nuevo. Bueno, no sé si cambiaron el actor o lo rehicieron, no sé, pero algo de eso. La rehicieron. Ahí va, eso. Why, I do not know, pero está. No, perdí mi... Perhaps we would be better to gorrito. Get a move onwards. Jaja. Ya no tengo más 6 iniciativa. Sniff, sniff. Sé que lo recupero, pero lo cubro por allá adelante. Void, welcome. Oh, those are the same beasts that sank them. Sorry, maybe I get that. Oh, shit. We made it to shore. Y yo no me di cuenta, hice clic para adelante, queriendo caminar. Recién en la Nexus. Ajá. Por allá lejos. Cuando
Fish. ¿En serio? Sí. Primero vamos a ver si la podemos bajar para ir rápido en esta parte y después la subimos de nuevo cuando lleguemos, pasemos el barco. ¿Cuál es el gameplay, no? Set no me deja. Capaz que en combate le deja. You're gonna change the difficulty when you are in tactical mode. Capaz que ese era el problema, capaz yo lo quise cambiar a Tactician y no te deja, capaz, no sé. No, a Tactician sí, de Tactician no lo puedo. Pero vos has probado a cambiar de una inferior a Tactician, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ok. No sé por qué no me dejan bien cambiar de dificultad. Carajo. No, creo. Todavía está terminando su villada, da igual, ¿no? Pero... level up. Yes. Yes, mira. No sé, a mí me da los puntos. Sí, yo ya estoy poniendo. Viste, yo por ese tipo de pasito para hacer backstab que te digo que está bueno de pon. Sí. Scrum, critical multiplayer. Magister Jalen from the ship. I would have chosen a swifter death for him myself. Stare at the slain beasts and comment that they must have been the cause of the shipwreck. They're just animals. Easy enough to euthanize. They didn't put up much of a fight. Dry land mustn't suit them. This is no time to stop for a conversation. More of these creatures could be nearby. That was coming, very mom. I know. The fuck? ¿Esto es un bicho nuevo? Sí, él es nuevo. Cool. ¿Quién es? What? Ah, este es Arlora. What? Wait, 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 what? Es una... Okay, I love him. Es una ardilla con un casco tipo tribal que anda montada en un gato esqueleto, es genial. You spot a strange lizard gazing over. Yes. Ya es mi NPC favorito del juego. The lizard turns about with a graceful ease. I did survive, yes. You have my hand over heart. He salutes. Yes, I'm sure. Nevertheless, now then, if there's nothing further, I'm sure I. He sighs. Tell me, what do you see when you come? Memories. He looks out of. As for my spicy continents. What do you mean? Suddenly. Well, don't just stand there gawking like an. The very same. I am. Of course you. There's a brief. That said. Ah, sí, Montaigne. Fine. On one. For reasons. I've reason to believe. Jolly good. Oh, my word. How you do astound. Come now, did you really think a handful of linen towels could. But don't worry. I have studied the arcane arts for years, including necromancy and demonology. So, now that that's settled, first thing, even if you are as a born fighter, I prefer the perfection of the blade. Wizardry is embedded in my nature as deep. Very well. The Red Prince nods. Now, as you know, of course there are other things. No, pero no, yo estoy arriba. ¿Sí? Ah, sí. ¿Quién quiere jugar el Prince? Wow, no se pelea. Si nadie lo quiere, yo lo juego sin problema. Pero si alguien lo quiere jugar, yo lo uso si quieren. Para tomar si vas a support, lo puedo usar yo tranquilamente. Tomar un poco como la gente. Thank you. Pasale el coso al amigo que yo no puedo manejar la parte. Cuando estamos fuera de combate, te sigue nomás, ¿no? Sí. Igual que si fuera single player. Yep. Ok. Send to Sepil, que es la tanque.
Te mandé ahí la... Nice. Se ve espantoso, pero nice. ¿Quién precisa chest armor? Que tengo... Bueno, tengo 12, que se lo mandas 2. Pásale primero... Ah, ok. No, son dos iguales. Si sobra, pásenle a... A mi esclavo. Acá sobra uno, ¿eh? Ah, no. Nadie tiene maderita. Ah, pasamos el short stick. ¿Dónde está short stick? Y ahora le pasa a vos, Nat. Bien, allá le pasé, Nat. Yo tenía uno. Listo. Eso fue raro. Tu crafting, Guille. O sea, tu barrita de carga de crafting me hizo la barrita de carga en el teclado. That's fucking weird. Precisan potions. Entonces, no, no tenés el dedo para hacer poison todavía. No. Tal vez tenés un par de poisons ahí. Vamos a hablar con esta gente, vamos para acá. Arriba con tortuga. Cuando vengamos por los guantes ya hablamos ahí. Bueno, vamos a agarrar esto. Me siento a los bichos. ¿Con qué era que se hacía una lanza? El long, long branch, ¿qué más? Sharpstone, capaz. ¿Agarraron el chest ese? Sí. Wizard armor. Ah, sí, es solamente Sharpstone. Puso a cualquier. Mate, te doy esto a tu esclavo. Pero no se lo has pasado todavía, por ahora es mi esclavo. Ah, tu esclavo. Ah, yo te lo tengo que pasar. Yep. Claro. How? Ah, web formation, ¿no? No. Waypoint, party management. Party management. If you really remember, I was recruiting a keep in mind, story arc can only be brought if the thing is... Ah, pero mira, keep in mind that the story arc for the character can only progress if it is assigned to the original recruiter. Once more. Ah, ok, entonces capaz mejor que me deje voy. O sea, no puedo... No, yo, Nati. Yo, es el original recruiter. Ok. O sea, podemos jugar, pero okay. No podemos jugar la historia de él. Sí. Ok. Salvo lo controles vos. Ok. Ok. Ahí tiene sueño. Yep. Me tuve que levantar a las 8 y media de la mañana un sábado. Guay. Tenía que ir a arreglar el tatuaje hoy, ¿te acordás? A terminar. Ah, costa tu tatuaje. No entendí lo que has dicho. Por eso no me cerraba. Y aparte, esto ya a esta altura del partido lo he jugado tantas veces que. Sí. Entra en volarme ya. Por eso decía arrancar en Report Concepts. Pensé que habían cambiado más cosas en realidad. ¿Quieren cancelar y arrancar Reaper Coast? No. Aparte no sé si empezás en el nivel 1 o cómo haces. No, no, cómo vas a empezar en nivel 1. Mira, te puedes meter por acá. ¿Dónde estaba? Sí, no, eso no estaba antes, me parece. Stay back, sorcerer, and stay silent. Our god will be silent. We know you've been. If you can stop, you should know by now to obey your superior. Atusa pinches the tip of her tongue with. Stop, my father. The fate of our Dallas. Yes, you. I. What a waste. Come. Will be needed elsewhere. The lizard magister, or what's left of her, lies in a puddle of gore. Savages. That's all these people are. Ah, sorry. Ugh, to hell with her. Those who serve like slaves will die like slaves. She was a lizard, yet a magister. No matter her reasons, her penalty was fair.
Si alguien agarra Sharp Metal o Arrowhead, pásame. ¿Un Arrowhead? Sí. Arrowhead común, no especial. Uh-huh. O un Sharp Metal para una Spear. Supongo que no encuentre una antes, graba Guille. Ahí tienes una Sharp Rock. No, pero Sharp Rock no sirve. Cierto. Sharp Metal o Arrowhead. Acabo de fijar la recipe. Sí, estoy atrás de él. ¿Y yo no me pondiste grabado en algún momento? Guille. No. Pero vos solo. Están duros. Qué mago más raro, con escudo ahí. Sí. No le faltan aguantes, no le faltan aguantes. Sorry. ¿Prendí fuego? Guille. ¿Qué hiciste, Guille? Tenés una wand, creo, ¿no? Si querés ponerle. Para que pegue de rango. Para que pegue de rango. Pero por ahora no, si recién empezamos. No te olvides que este empieza con la preset de cleric. No, no tengo ni idea que es una especie de cleric. Está, nunca aclaro. ¿Vos en tu propia party jugás con support? Sí, yo, que soy support barra mago barra todo. Ok. Literalmente tengo 46 de memoria y tengo 46 kills puestas. Va un poco menos por las kills, cuestan más, pero. Este, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de que le da on melee? Claro, si no tiene nada que específicamente lo haga melee, le puedo poner la wand. Yo, por ejemplo, mi personaje usa wand y escudo, por el escudo está de más. Me ayudo con mis 10 de con a nivel 18. Sí, ahora no me ofende, ¿no? Que se coma los golpes. Siempre y cuando deje quemarme. Si vas a jugar por fines, no sos tanque. No, ya sé. Parece lava. ¿Lo qué? El fuego. ¿Que ya estás ahí? Sí. Ah, yo estoy comiendo. Cuando como, quiere. Me muteo. Ah, ¿por qué no los puedo ver a ustedes? ¿Por qué qué? No, no los puedo ver a ustedes. O sea, vernos. Las skits y todas esas cosas. Ah. Y le mandé un balde de Red Prince, Nat, y le voy a mandar alguna poción. Y tenés un mace para darle también, el burros, cosa. Burros Cloud. Eso.
Bueno, vamos a ver la checklist de cosas a hacer acá. ¿Le vas a robar la flaca esta? ¿Ya? Normalmente le robo más adelante. Ah, bueno. Cuando tengo más Tiber y tienen cosas más. No, como generalmente le robas a todo lo que camine con o sin nuestro apoyo, dije, está mejor. Me preparo por las dudas. Sí, eso, guarden. Gracias. Amidst a crowd of screw. And what you after? No sé, mucho gracias el ardillo corriendo encima del gato esquelético. You looking to buy something? All manner of things. ¿Listo? All right, yo probablemente vaya a querer matar al a las naranjas, right? Pues no matarlo. Ah, vos sí. Sí. Yo sí seguramente sí. Cierto. Sí, sí. Vos sí seguramente quieras matarlo. Igual creo que hay una forma de no matarlo, por lo que vi, pero me parece que es medio un exploit que debe estar arreglado ya. Ah, te lo digo. ¿Alguien tiene? Normal, yo tengo. Found it in the scrappy. Never knew it to be much of a wrench. She nods once. You looking to buy something? Or do you just want to waste my time with a whole... A ver, no ver más a ti. Si me quedo lejos, capaz que no tengo que matarlo. Si no estoy, tipo, cerca. Ya consiguieron el diálogo. ¿Pues? Sí. Searing Dagger, this is mine. ¿Qué tiene el Red Prince? ¿Qué tiene? ¿Tiene algo Pyro? Solamente por ahora la Breath Weapon. No tiene más nada. No, de Skill, de Battle. No. Debe tener Hydro. Tiene dos de Hydro y uno de Necromancer. Ah, eso. Hay que ponerle Geo después. Hay que ponerle de todo. Ah, cambiaron esto también, ¿qué demás? Me voy a sacar Peace of Mind y Haste. ¿En qué andas, Nat? Estaba vendiendo cosas. ¿Dónde están ustedes? Ah, ok. Uy. Yo estaba robándole el... Haciendo la quest, la naranja. Ah, ¿le hiciste? Sí. Sí, yo le robé. ¿Le robaste las naranjas? ¿Cómo me quedé? Sí. Nice. Yo soy el que paga con los ciudadanos, ¿viste, Naro? Nadie me ve porque soy muy chiquito. Por más ah, que las... tenga color. Mirá que las needles, Guille, sirven para hacer lockpicks. Dos needles te hacen un lockpick. Ah, y creo que era nails y hammer te hacen lockpicks también. Hay dos recipes. This griff is nothing but a thug. Don't give up stingtails so easily. I don't want Stingtail's blood on my hands. Some truths are better kept under one's hat. I can't tell you who stole your supplies. Como que no estamos a pelearlos a esto, así que... No, ni ahí. Yo siempre esta la dejo para el final. Sí, esta es la pelea más complicada de... dentro del puerto. Y además... I usually chat up the chick up there so that she help me. She'll help me. No sé si lo he probado eso. ¿Algo qué? Hablar con la loca, cargarse a la loca que está allá arriba. ¿Está? Sí, esa.
No lo he probado. I hold my end of the bargain. Mi undead no tiene esos impulsos carnales. But yes, yes, Sahela. She is. She is for all. Creo que el fósil es la única raza en la que no me molesta mucho tener el gen visible. Cualquier un error. Matar los ratos. Ya, caigo. Ah, podríamos matar. No es más fácil. Los gorilos no son más fáciles. ¿Los qué? Sí, puede ser que sean más fáciles. O las ranas con el shock y todo eso. Aquí, chicos, se me hacen todos los números ahora. Puedes jugar un rato nivel alto. Es como que 3 de Magic Armor, no hago nada con eso. Ah, tenemos la pelea también de los tipos con las cartas. Si queremos, capaz que nos sube de nivel. No estamos cerca. ¿Te va a cargar? Sí. What of it? Yeah, what of it? Crabbing, you got the both of you. ¿Por qué se dice es una scholar? ¿Qué es el tag? Sí, pero ¿por qué? No, venía por defecto. Qué raro. Se me olvidó que te vas a clic. Ow. That fucking hurts. Arigato. Y tenés a ti, encaras como soporte, así que tenés que jugar más seguido. Lo único que tenés que hacer es curar, digo. No, tiene más cosas, como por ejemplo no quemar a tus aliados, pero no me quemaste esta vez. Por ahora. Shhh, Guille, shhh. Bueno, no me puedo mover mucho, ¿no?
Este está medio complicado ahí. Necesito más skills. Yep. Cloak and Dagger, por ejemplo. Sí. Esto de front stabbing no te está rendiendo mucho, ¿no? Ahí se dio vuelta solo. Ah, sí, igual no quedó. Como se movió para arriba, no quedó con backstab. Ya, estoy costadito. Creepy, thank you. Si, sí, ves, tienen rango las lanzas. Te pegan de medianamente lejos. He loves you, he wants a hug. Para allá no hay nadie. Mejor que lo estaba apuntando para fuera del puerto. Ahora te lo saco arriba si querés pegarle más. Te lo puedo hacer bellito. Or that. Sonó tremendamente que tienes un palo con un corcho en la punta. Tipo super makeshift. No llego. Fuck, no llego. Se le escucha en la sala. Así que saca daño. Sí, me metió para esto. Menos mal que tiene una daga sola en los dos. Con dos dagas me habría limpiado seguramente. Pues ya la mato. ¿Tienes una fireball con él? Sí, pero no quiero pegarle a nadie fireball porque le pego a ustedes también. Pero si lo tiras arriba de él y no le hace daño. Pero estoy yo. Esa de. Ella sobre todo no quiere hacer daño a sí misma, ¿no? No fue un poco barquil esto, tenía 8 de vida el pobre. Pero ahora ya está muerto. Uepa. Ah. Quedo con una de vida. No, me di la roba kill con los dos personajes. Acuérdense de usar resto que se estén quemando. No sean drunk. Te paso un Poison Flask Fein. ¿Vos estás jugando por fuerza o por finés? ¿Por qué estoy en pelotas? Yo finés. ¿Finés? Ok. Sí. ¿Por qué estoy en pelota? No tengo idea. Si no sabes vos, Guille. Ah, porque el drunk me bajó a la inteligencia. Ah, y te sacó todo el equipo. Sí. Te volviste tan idiota que no sabes cómo ponerte la ropa. Básicamente. Básicamente. Nunca encontré la gurisa esta que te pide que busques.
Es que está, creo que está muerta en realidad. Ah, hay un... No, pero que está muerta, sí, ya le hice la quest. Hay un... como que... No me acuerdo en qué parte de este mapa como que te sugieren como que está muerta, digamos. O sea, como encontrás tipo un cuerpo o algo, no sé, como que hace ilusión a que es esa. Algo por el estilo. Y está, sí, es. Algo por el estilo es, no me acuerdo. Pues mira. Pero sí, está muerto. So, ¿cocodrilos? Sí. Yep. De hecho, me lo subimos a nivel 3. Antes cocodrilos. Listo. You there. No me hice los cocodrilos una ola. ¿Eh? Pero no, mejor no compramos algo al menos para ir contra los cocodrilos porque pegan fuerte. Sí, por eso es buena idea. Ya agarraste la quest, ¿no? Sí. Sí, por eso venía a comprar algo de armor y eso. ¿Había Marksman acá en adentro del fuerte? Sí, una de las que están acá arriba. Capaz que la loca esta es la que yo siempre me cargo. Esta tiene Adrenaline, ya tengo Backlash, ya tengo Truina, ya tengo. Todavía no tenemos nada. La Blacksmith, lo único que tiene es un escudo y algunas armas, no tiene tipo armaduras. Te intento robarle todo. Es que no sé si conviene ahora. Pasa que lo que ella quiere hacer es tener más puntos de coso. Déjame fijarme cuando agarras. Tactical Retreat. Yep. Tactical Retreat vienen bastante más adelante. A nivel 6 agarras otro punto de Civil Ability, Guille. Para tener más Thievery. Así que no sé si no te conviene empezar a robar ahora ya. Pues a nivel 6 ya me parece que estamos daño por ir. ¿O no? Sí. Estás hasta como nivel 10, pero igual es bastante lejos, Sí. Bueno, ¿con quién arrancamos entonces? Vamos a arrancar con esto. No, lo que pasa es que tipo nivel 4, 5, o sea que agarra, te dan otras skills. No, nivel 6 te acabo de decir. Es lo que me está fijando. 6. Pensé que era antes. Civil Abilities es a nivel. Creo que darle la página vuelta. 1, 2, 6, 10, 14, 18, 22, bla bla. Si son re pocas Civil Abilities. Sí, hablamos. No le voy a robar a esta que está toda hecha mierda. Ay, se movió. Para que yo te la distraigo. Sí. Dale. Además, espera, tiene los pantalones por acá. Las monas pan están bastante bien. No sé cómo estés. No tiene mucho, ¿no? Oro. Oro siempre sirve. Bloodsucker, Decaying Touch. Y la pata de pollo. Ah, y este Bowstring. Ahí la cerveza. No tenía muchos peletos que le estaba sacando todos los bolsillos. Se le sacó como 5 cosas. Ahora no tiene, tiene menos cosas. Bueno, vámonos de acá. Vamos. El que tiene cosas interesantes es este. El de acá de la cueva. Ah, pero vamos a ver, vamos acá y que nos den los rewards por haber llevado, haber liberado al elfo en la cueva. Ok, no. Yo ya voy a esperar a que esta me revise por el robo. Así no nos sigue hasta China. Thank you for your help with that thug. Where is the human who goes against their own for an elf? The elf appears momentarily puzzled by your comment. Ana, ¿te acuerdas cómo decíamos que las skills de Polymorph eran una cagada? Las Source Skills. Sí. El portal para tipo exploración está de más. Nunca lo pude usar. No sé si lo has usado. No, pero para explorar, no para combate. Tipo, ¿viste todo eso que tenés que hacer que
tenés que hacer teleportar a uno para otro lado, usar las pirámides, eso lo puedes solucionar con los portales. Y la isla del templo de Amadia, que tenés que pasar tipo los centinelas y todo eso con los portales, es un toque. Bueno, opciones. Un chest armor que da 2 de physical y 7 de magical. Strength of Fiends o intelligence. Toma. Pero es intelligence y eso, o sea, puedes usarlo cualquier. Te di un casco que te da summoning, Nati. ¿Eh? Un casco que te da summoning. Ah, cool, yes, please. Y después hay un scale armor que es de 7 physical y 2 de magical. Un arco o una shank que hace 4 o 5 physical. ¿Con quién estás hablando? Los rubos. Perdí. Tenemos que elegir uno de estos. Ah. La Scale Armor pide... Pero pide 10 de Strength, ¿no? Sí. Está. Capaz que esa para The Red Prince, no sé qué está equipado ahora, pero tiene, no está muy bien equipado. Igual yo creo que tenemos menos cosas y estamos enfrente. Ah, puede ser. Vos también no pensás capaz que armor. Yo voy a estar lejos, o intentar por lo menos. Está. Sí, pasa que yo el armor que tengo me da 5 de física, pero me da 3 de magical. Así que está un poquito más de magical, la última. Bueno, ¿querés esta 7-2 y ya? ¿Qué parte es? Chest. 7-2, no tenés nada que no sea tipo guantes o no, patas. ¿Casco tampoco? Bueno, lo que tengo me da 7-2. Acá hay un Magical Helmet. ¿Qué pasó? Es el que te dio Ishe, que te da Summoning Net. Ah, gracias. Sí, ponete uno más. Dame el rojo, es que el armor, sí, entonces. Yo tengo un Wizard Armor, pero me sirve más. Se lo mandé a Sevil, pásaselo al... Listo. Y ya el Lost Sucker capaz que conviene pasárselo a Red Prince que tiene Necro. Sí, es verdad. Para que nos cure. Y el Moki. ¿Esta cabeza la compro más? Ah, ya tiene, ok. Bueno, lo puedo vender. ¿Esta casa me la puedo comer nomás? No tengo una cosa ni nada. Ah, acá tenés la Spear del muerto este. First Aid. Ah, la espía del muerto se la quiero. I are once. La pregunta es, ¿tenemos fuerza suficiente para sacarla? Tienen que jugar. Ah, ya jugaron. Sí, yo, mientras yo hacía cosas. Ya no me da fuerza. ¿No? No. Probablemente solo vos. Yo no tengo fuerza. ¿En Red Prince? Sí, pero pará, ¿Sevil no tiene fuerza? Ah, no tiene finés. It's stuck fast. Fuck. Red Prince tiene 12. Red Prince tiene... Está, capaz que le da. Sí. Sí. Sí, debe ser tipo 11 o 12, debe ser básicamente tipo este de fuerza de poder sacar. Me imagino. Muerte. Hola, yeah. Pass me that spear, please. Y te paso un long branch, pues ya no precisas hacer una Ghetto Spear. Ah, tengo un arma como la gente. Muy bien.
the theory. Anything can be procured. That's for you to decide. ¿Quién me está viendo? Alguien si puede hablar con esta. Sigue quieta. Esta. Perdón. Rula. Ah, perdón, perdón, decía. Estaba viendo que estaba en colorme. Voy. Se pone a moverse. ¿Con cuál, porquilla? Rula. Esa que se paró. ¿Esa? ¿Te sirve ahí? Esta. Ahí sí. Sí. ¿Te sirve? A ver. Dos. Vas por lanza, me dijiste, ¿no? Yo sí. Igual tiene la lanza nuevita esta. Tengo, sí, la de Bracurex. ¿En qué andan? Yo ando viendo una cosa de tener que ponerme. Pues estoy confirmando si mi Dextrose me sirve con Spears o no. A mí la. Ok. Okay, tengo un Wizard Hat, un Hat común y corriente y también. Sí. Sí, vamos contigo, Nat. Esa misma broma todas las veces que hablamos de mí. I know, porque me encanta ver cómo reaccionas. Ahí está. Así le robo los pigskin gloves que tenía atrás. Y esta, wow, ¿qué me ve? Digo, y a ella también, ¿no? Sí, pero ¿qué me ve? Ah, el muerto este. ¿Hablo con él? No sé si le puedes cambiar para dónde está mirando. No. A ver, para. Ahí cambió. No, pero sí, para, tengo que mover al flaca. Andate de ahí, tengo que mover al flaca esta porque si no te va a hacer bien el tipo ese. Ya le robé cosas. Ojo que ya le robé cosas. A Robert. Sí. Corran. ¿Pero por qué te sigue a vos? Ey, flaca, ey. Lady, here, hi. Ah. Te dejó así, No, pero andate igual, andate. Andate, Guille. Pensé que le estaban hablando, pues le iba a robar. Porque justo yo estaba fuera del lago. Andate, no vengas, andate. Ahí le vuelvo. Háblale, bien, ahora le robo. Por perseguirme, Gila. Okay. Sí, robale, pero después andate para el otro lado, pues si no te vas a decir no es más amigo. Sí, Camillion me sirve. Va, me sirve, no lo tengo.
Ah, mira, empty potion pan. Sí, esto para craftear. Y esto para vender, supongo. Dame la manzana. Chao. ¿Estás lejos? ¿Puedo? Sí, ya me fui. Me di la vueltita. Okay. Sí, espera que agarremos esto. ¿Para qué se dio cuenta de vuelta y lo robaron? She's having such a bad day. I feel it had to be you, hija de puta. Que me ve cara de chorro. Bueno. Esto... to Fain. Esto para Seville. Seville. Oh, yes. No, Chicken Claw, no. Pasame Chameleon. Ah, perdón. Seville. Chicken Claw, se tiro Fain. Yay, me puse invisible y dejarlos tirados. Te recuerdo que vos sos el tanque, así que quédate quietito. A mí alguien me dijo con... con lanza no puedo ser tanque, así que mandamos al Red Prince a que le peguen. Que si sos finés, no sos tanque. No, ah, eso. Miren cómo quedó Red Prince con ese casco. ¿Qué corro es eso? Un poco grande. Estoy haciendo poción. Dale. Granadas no tenés para hacer, ¿no? Ah, no tenemos canisters. No. Granate. Pásenme 50 land grenades, que ahora tengo ambidextrous. La esposa por una P solo. Espera, voy a partir esto, voy a hacer pociones mejorcitas. Devil, esta me cayó. Esta es para Fain. Oh, aguanta que voy a ir a vender porque me están pasando cosas robadas la próxima vez que me revisen. Espera, pero le damos a este y después vamos. Zapatos. Quito de mierda. ¿Lo que dije? Lo quito de mierda. Ah, sí. Dice que está Wickened. Tiene 90. ¿Te acuerdas que lo primero que hace es transformar todas las superficies en veneno, no? No, pero esto es slow. Por lo menos. Es slow, no es slow, no se le va a ir. No, hace eso. Au. Te pusiste atrás del justito. Ah, sorry. Igual queda lugar. Sí. Ahí, exactamente ahí. Estamos todos los amigos acá. Todos para atrás. Ven y ya te hacemos una fila de conga. Vamos a aprovechar que estamos atrás para pegar. Y sí. Nice. Aparte, cuanto más rápido dejamos la armadura, más antes le puedo meter. Le puedo dar con el tentáculo. Para dejarlo sí. A Atrophy. Bueno, gratis le quitará. Sí, ya con eso ya lo dejo a Atrophy. Pego 13 a 14.
Au. Au. No sé qué pasó, pero quedamos todos. El poison de Migo. ¿El sangre a veneno? ¿Qué onda? Sí. Sí. Ah. Se explica muchas cosas. ¿Cómo va a comer con todos los oportunistas ahora? Si alguien lo quiere prender fuego, sería una buena opción. O Alex, que yo lo prendo. Igual tiene Magic Armor. Okay. Ah, pero sí, tiene Magic Armor. Por lo menos no está parado arriba de la post de la... del veneno que lo... ¿Del poison? Sí. Ah, sí. Ah, sí, locura. Dame. Me voy de acá. Nos vemos. Igual se va a mover. La gallina más lenta que he visto en mi vida. Vuelve a atacar fuego con fuego, así que... ¿O no? No, si vuelve para... Ahora no, ¿no? Para el veneno, ahí sí. Dale tranquilo nomás. Exacto. Me queda el próximo turno de Chicken Farm todavía. ¿Qué onda esta gallina que esquiva en ataque? Es la segunda que te esquiva ataques, ¿no? Por eso. Vas a tener que conseguir la Nat y la skill esa de Marksman. ¿Cómo se llama? Glitter Bomb. Sí. Creo que esa es la que contesta. Es la que hace que dejen de esquivar, o le reduce la chance de esquivar. ¿Cuál me da accuracy? Wits, creo. No es Wits. No, quiero decir, creo que es base nomás. No sé si hay algo que te dé aparte del talent. Tengo 95 igual, ¿no? De QS. Le dije que amo Bullhorns. Dead. The dead man, creature, thing, lies in a heap on the beach. Madness seemed to have quite taken it. There was nothing for us to do but put it down. It had to die. No, estaba leyendo que opciones tenía. Like that alive. I've never been a civil. Ok, tu lagartijón Nati se acaba de ganar una tremenda armadura nueva. Awesome. Y si no les molesta, me pongo el anillo, salvo que quiera otro usarlo. Uy. El arm este me lo como nomás, ¿no? No le voy a ver ninguna quest. No, ya tengo yo la pierna que sirve para la quest. Good. ¿A tu sasleg? A tu sasleg. Ahí va. ¿Esto qué era? ¿Qué pasa? No me te metiste para adentro. Sí, pues no me acordaba de qué parte iba. Podemos defender a Stingtail de último también. ¿Defender a Stingtail? Por la venía a matar por... ¿Por naranjas? Sí. Ok, vamos a matar. Eso nunca me pasó. No sé qué pasa si después vuelves con Griff. Y no sé qué pasa si está con Seville. Si no te obliga a matarlo. Si no le defendemos nada. O sea, no nos acercamos y creo que nos pues eso. ¿No está acá? ¿Dónde vas? Blanco magos.
Okay. Me dio unas semillas, que no sé qué se hace con estas semillas. Sí, nunca supe qué hacer con los ítems que te da. Se venden. Si es que haces algo. No, tiene cera. Bueno. ¿Vos le subiste Geo al Red Prince? ¿Eh? ¿Le subiste Geo al Red Prince? No, todavía no. Recién lo puse para. ¿Por qué tiene? Ah, está. ¿Por qué tiene? ¿Vamos a defender a Stinsey o no? Sí. De vuelta, no sé si estando con Seville le podemos defender. O hay que matarlo. Ah, verdad. Pero... bueno, pero... nos vemos. De último nos matamos a todos y listo. Sí. Ajá, va a ser la mejor solución. Ante la duda, lo matas a todos. Ahí viene, mirá. No le pegues, che. Y ahí arranca la pelea. ¿Ves? Esa es que empezó para la gallina, Nat. No, como que no la veo, así que... no sé qué tengo que pegar. Ese hizo invisible. Sí. Le di, dale, dile ahí, ¿no? Ah, no, creo que no llego. Ah, yo capaz que lo puedo... sí, es invisible acá donde estaba, ¿no? Sí, pero no sé si se quedó ahí. Yo no escuché moverse, así que no sé si... voy a tratar de pegarle estando ahí. Ya voy a ver si le puedo pegar. Ojo, no le pegues a Stinger porque creo que lo haces mal. Lo tengo como ala ahí. No le puedo pegar. O sea... ahí está. Y ahí le hiciste enemigo a Stinter. Ah, ups. Pero no me marcaba como para pegarle. No, creo que como están de color amarillo es porque están como medio muy neutral. Ah, cargá si querés. Guardaste justo antes de esto, ¿no? A ver. Si querés, sí. Cargar y me posiciono en otro lugar para pegarle a la flaca y no a Stinter. Es divertido que una vez que terminemos de la pelea, la Seville quiera matarlo igual. Claro, Seville diga, bueno, Sting, te vas a morir, chao. Cuando es muy posible. Tenés opciones. Ah, ok. Están allá atrás. Bueno, voy a hablar con este por mientras. Creo que si bien no tiene Geo todavía Red Prince, va a tener por el Fortify por lo menos. Sí. Sí, no le puedo robar. No se mueve mucho. Cuando vengas para acá no te olvides de guardar. No. Las bolas. Yo. No se movió, se quedó ahí. Se tiene una throwing. Capaz puedes atacar ground acá. No sé si le pego o no. Si no, si tenés algo. Bien, nice. No me voy a guardar el backslash. Ahorita no tengo que moverte tan cerca para pegarle. ¿Eh? Tenés como un cierto rango en la Spear. Sí, pasa que quería hacer Bullhornos, pero para llegar hasta ella y pegarle al mismo tiempo, pero hay mucha gente de camino. Entonces no me dejaba llegar hasta tipo por acá nomás. Estamos todos acá. Sí, hasta para pegarle me tuve que mover, viste que le piqué encima y me movió para el lado de ella. Hola. Vuela.
Thank you. Sean traducidos en backstabs. Thank you. Sure. A ver cuántas perris se va a pegarle. Tres. ¿Dónde va? ¡Ey! Mi ataque. ¡Ey! ¿Por qué no le pegué? Capaz que tiene ese tal que le deja esquivar ataque de oportunidad. Creo que podría echarse nomás. No terminé de pegarte. Decay, no Petrify. Petrify creo que le gusta la Physical Armor, ¿no? No. Ah, no es Magical. Ah, pues así no, que... va por Magic. Listo, si quieren curarla se muere. That's always funny. Solo cuando se hacen a mí, Undead. Uff. Lo bueno en esta parte, como tenemos todo daño físico prácticamente, no nos preocupamos tanto por la Magic Armor, vamos todo por Physical Armor. Sí, en ese sentido hay sinergia. ¿Eh? Que hay sinergia en ese sentido. Sí. A él le importó mucho. Sí, sí. ¿Lagartos? ¿Qué te pusiste, Guille? ¿Eh? ¿Qué te pusiste? Ah, es la arma que te dio. Nati. ¿Qué? Sí. Y ese guante es tan raro también. ¿Qué hice? No, estaba en el equipo de Guille. Blim, blim, motherfucker. Si le hablan, le robo. Thank you. Hello. Acuérdate que los Nails te sirven para hacer. O sea, no, si no me equivoco, cosas. Graphics. Déjame revisar por las dudas de vuelta. ¿A mí entró? ¿O alguien se fue? Kien-chan. Hello, Kien-chan. Hi. ¿Cómo andan? Bien. ¿Y vos? Bien, ¿y vos? Sí, por eso estoy acá. Good. Lástima que no puedo meterme en el juego. What the fuck? What the fuck, eso fue mi casa. What the fuck? Fossil Strike, Contamination o Poison Dart. Ah, pero Guille, anda a matar al dragón ese que está pasivo. Ok. Tengo miedo. Y yo más porque es en mi casa eso. Se te conectó alguien a Switch. ¿Será yo no. Tu Arturito? No, eso es un taladro en algún lado de acá. Está, es el todo edificio, wow. Pero no tu apartamento. No. Guille, te pasé la recipe de cómo hacer lockpicks. Irónicamente, el soap sirve para hacer lockpicks. Ah, mirá, yo justo robé uno. Pero creo que se lo di a Fain. Y lo vendió. Yep. Fain has no soap. Ah, eso me recuerda que tengo que vender mis artefactos robados. Así que después que termines de robarle, me voy. Nails y un hammer, soap y una key. Ah, mira, para eso sirve la key. Y dos nidos. Sí.
Tengo martillo. Sí, que así que esa bolsa de como 80 keys que tengo yo en mi single player, si necesitas el outfit, se puede usar para eso. Sí. Y un jabón. Sí. Necesito martillo. Healer's walk is never done. Instead, of course. Él tenía un hammer, un Reaper hammer. Sí, pero no se lo agarré. Robaste todo el oro a los vendors y ahora no tengo quien venderle. Eso me ha pasado varias veces. Ups. El negocio, Guille, no es robarles el oro. El negocio es robar las cosas para vendérselas por oro. Y después le vendes eso y más cosas. Pasa que cuando le, como le puedo robar solo una vez, ¿dónde fueron? Nati está drogando de Red Prince. ¿Para hacerle qué? No sé, pero... Tienen que comprar lo que pasa. Los negocios son así. Claro. Compra y venta. Fuerte demanda donde le falta todo lo que no se haya robado a Guille. Bueno, por lo menos lo robado lo vendí. Bien. Wow, qué rápido que sube de nivel este, en esta parte. Estamos cerca del primer nivel, es de vuelta. Relativamente fácil, sí. Sí. Tomar reprint, tomar las cosas con esto. No me están pasando más cosas robadas, ¿no? Para yo nada. No, o sea, la crucecita que dice stolen es porque está mal. Sí, es un bug. Ya está reportado y todo, ¿verdad, Guille? Es un bug del juego. Claro, creo que robaría algo. Creo que si venís y hablas con este, con el Red Prince, se la quiere dar. No sé por qué. Ah, sí, es verdad. Vamos a ver. Definir se la quiere dar. Lo quiere matar. Ah, ok. Aburrido. O de este juego esperar cualquier cosa. Mirá, yo me pongo atrás de él. Yo le se la voy a dar a él. Ah, ¿por qué se dio vuelta? No sé, pero se recagó. ¿Estamos streameando esto? Yep. Sí. Hola mamá, hola. En TV. Vamos a YouTube. Dice, ¿probaste el Mega Man? No, todavía no. No he prendido la Switch. Es que me quedé sin batería. Y no he prendido la Switch. Concha de la madre. Adrenalina. Luca. ¿Están prontos para mañana? Sí, yo estoy leyendo hechizos. Sí, capitán. Estaba leyendo. ¡Fuck! Estaba leyendo unos hechizos que me voy a agarrar. ¿Qué? Estoy jugando. Está jugando. ¡Ajá! ¡Voy a morir! ¿Está bueno? Está muy bueno. Están blinded ustedes, por los dos, no se vieron. Me cago en Dios. Se ve muy lindo. Y el audio no es molesto. A mí lo que me pasaba con los Mega Man que el audio, las voces eran muy molestas. Pues estaban mal. No, por lo menos la demo esta no está mal. El voice acting es malo. Hay poco igual, ¿no? Porque hay un tipo solo, pero... Ah. Pero igual Mega Man, por ejemplo, ya tenía mal voice acting. Si es invisible. Qué forro. ¿Se habrá movido? Me parece que no escuché moverse y no dejó huella. Lo escuché moverse cuando se mueve. Curalo si querés. Y se muere. Vale, le pego y se muere. Bueno, también. Claro, curar era más divertido. Claro. Por la ironía. Killed him to death.
I do find it ever so invigorating to cut. Que no puede sonar Rob. Y me voy a quedar con Fants. Boletus. Fants. ¿Qué me da Boletus? ¿Quién precisa pantalones? Todos. Ok, Sí, pero Prince tiene un montón ya de armor y física y magic armor, no sé qué más tiene. ¿Vos tenés que yo? No, yo tengo la de Mona, que se la robé. Ah, ok, te paso vos, Fein. La carta esta, creo que la tiene que leer Red Prince para hacer la quest, ¿no? Ok. Creo. A mí no me dio nada cuando leí. Ah, robó una perla también. Le voy a robar a ella, por más que nos contó una historia re linda y todo. Para, déjame contarle primero. Creo que no tiene plata. Tiene tres. Bueno, algo le puedo vender, le voy a darle primero. Sobre todo las stolen stuff que me seguí pasando. The woman looks out on the gent. Haven't seen you around here before. Ya está preparado, dice. Puedes comprarle algo y después se lo robo, entonces técnicamente es gratis. ¿Alguien? No, nadie fue por Lord Master al final, ¿no? Hay 48, ¿sabes? Yo tengo un punto. No canto. ¿Me puedo robar? Well, most certainly. No, me tengo que ir porque yo tengo cosas robadas. Ah, igual después nos vamos todos para donde están los cocodrilos. Igual yo no sé a ti que te joden con las cosas robadas, porque a mí nunca me ha pasado nada. No sé qué tienen contigo, pero. Ah, dejaron de hablar. Bueno, vamos. Corran. Nos vemos. Recién ahora se dio cuenta. Ah, sí, acá estaba Septa. No me acordaba. ¿Quién? El cangrejo es Septa de Ineffable. Que le hacen referencia. Otro cangrejo lo está buscando en Nameless Island. Que dice que es un Dangerous Sorcerer. Y que como hablé con él, me queda poco de vida porque va a venir a matarme. Le vas a romper, yo voy a hacer lockpick. Hace lockpick porque para romper voy a estar 15 años, así que dale tranquilo. Estaba esperando. Atrevido. Red Prince tiene Jairo, así que sí. Bancame un segundo que estoy repartiendo Resurrection Scrolls. Ah, sí, yo tengo dos. Ah, tiene 8 Resurrection Scrolls. Listo. No me imagino dónde habrán salido. De la vida. Trabajo duro. Sí, sí, seguro que trabajo duro. Ah. Ay, te vio. El Red Print que quedó allá. Sí, para que se lo esté trayendo. Yo estaba posicionando mi otro personaje y cuando de repente entré en combate. Si estoy fuera del área roja, puedo sacarme sneaking y meterme a pegarle, por ejemplo, ¿no? Fuera de combate. Pero sí. Te ve. Pero no, si estás fuera de la... Para si te das esa vueltita, no. Si te sacas Sí, entré en combate. No, la idea era ver si estando fuera del área roja podía sacar sneaking, meterme a Bullhorns y cargarlo. Delay. Pero no, entré en combate de una. Yo voy a hacer un delay. Au. Ahí va, peguenle en la que está más cerca. Ah, oh, ok. Claro. Perdón, me mandaron una foto que debía borrar inmediatamente y estaba ocupada con eso. Ok, dick pic. Solamente una cuestión muy reservada. Una cuestión muy reservada. Sí. ¿Por qué mandaron la foto? Ay, Dios. ¿Por qué no?
Se teletransporta. Me encanta cómo se con las patitas cuando teleporta. Bobo. Qué nabo, se pegó a sí mismo. Ok, Bulto Horno. Sí, pero antes voy a hacer que lleve un poco este. Ah, fuck, me llevo a quemarlo. Ah, ¿en serio? ¿Vieron que el Bullhorns ahora es un propio bull? Un bull de verdad, un bull entero. ¿No? ¿Por qué esto? Ah, sí. Antes era solo el bicho, ahora es todo el bicho. Es verdad. ¿En serio? Genial, sí. Ah, no sabía. Pensé que siempre fue todo el bicho. Nada, tengo que correr porque aparentemente no puedo hacer Bullhorns de acá para acá. Yay. Gracias al haste me puedo mover hasta acá sin gastar AP. Wow. Nice. ¿Te pusiste de pone al final? Sí. Nice. Viste, por eso te decía que rinde pila. Da pon. Aún así sigo sin llegar a pegarlo. Con este teléfono. Da, pero con un AP más llega seguro. Sí. Bueno, vamos a concentrarnos en uno y matar a uno. ¿Cómo que target too far? Generalmente es buena idea. Cuchín. Le doy Petrify a este, se lo doy al Soul Brown, al otro. Capaz. Aparte que es touch. Sí, tiene sí. Tiene que estar bien al lado. No le hago decay. Chase. ¿Por qué pegas tan poco con el primer ataque? Porque tengo la ship de mierda esa. La otra tengo una magical wand. Dagger. Ah, ok, con razón. Está bastante bien como que cuando quedan petrificados, quedan reduritos. Sí, no puedo matar bleeding ahora. Pero bueno. Ah, es de que bleed. No, igual ya se muere. Mira, ya se muere y le queda nada de vida. ¿Nacieron flores? ¿Qué? That's weird, sí. La verdad. Flores. Guay. La sangre. I don't know. Ah, es mi turno. No, pero wey, that's fucking weird. Están matando a alguien bueno. No. Esa es la versión nueva del agua, aquella que salía, que te curaba, ¿te acordás? Pero el agua esa era acá. Salía no era todavía. I don't know. A ver, ahora quiero googlearlo porque tengo mucha curiosidad. Ah, pues no le puedo pegar la cola. Tengo que acercar. Ok, por algún motivo estoy mirando un timelapse de una piedra. What? Debe ser lo más divertido de todo. ¿Qué hace la piedra? Absolutamente nada como que es un timelapse de una piedra. Ah, ¿no será porque tengo puesto en Migo's Ring? Por todo el tema de los Yarrow Flowers que conmigo. Y al final el mensaje, ojo, pero qué día es hoy. Es el día de los presentes. ¿Cuánto duraba el timelapse? Sí, comentario.
A ver, si dura más de 3 segundos, ya es una pérdida de tiempo enorme. Medic. Ah, murió. Yep. Bueno, necesito algo para poder moverme más rápido con el Red Prince. Pero es support, para ver si quiere mover. No debería estar lejos. No puedes, mire. Para poder, por ejemplo, acercarme y revivirte. Ah. Sí, soy yo. No, yo estoy full vida. Nadie le pega a Lennon. ¿Te pusiste Stench? Eso, ¿te no. Stench no. Ah, no, tiro. No, tiene Opportunist y. ¿No tengo para, no tengo para reírme? No, no, reírme, please. Lejos, en lo posible. Lo divertido es que nunca vi más de esta pelea con los cocodrilos. ¿En serio? Mm. ¿Tanto te aburrimos? No, tan rápido se me jodió la compu. ¿Dónde? Mm, acá arriba, ¿no podés? Le tiro una granada. ¿Acá? Acá arriba. No, solo llego hasta acá y ahí te creo. El bug ese que te pegan de abajo sigue estando. Ah, está así, mandame lejos, entonces mandame por acá. También te puedo mandar acá. No, tan lejos no, por acá ponele. Fa, no llegan. Se tiene que hacer la PC y llegan la última. Y aparte está The Red Prince y todo al lado. No creo que vengan tan encarnizados a pegarme a mí. Hello. Súper inteligente normalmente sacarte un cuadrillo de frente por la boca. Pero que decaen ahora. ¿Viste, no? ¿Por qué? ¿Pero por qué habiendo tres enemigos al lado? I told you. Son cocodrilos, son malos. La gente no me pega, no sé por qué. Ah, bueno, ahí tenés. Por hablar. Dice el enano que se acaba de comer un mordisco. ¿Tenés? Ya se te puede elegir, ¿no? Sí. Sí. Okay, sí, le doy dos tomos. Y thank you. ¿Ya los tenés de vuelta? No, estoy sabiendo. Ah, está con razón. Never. ¿Qué hago? ¿Lo mato a este, después te revivo? Sí, matalo a este porque mientras tanto lo van a seguir persiguiendo. Hijo de puta. Ah, en la cola. Really? Really? Ahora sí, si puedo ponerme arriba, porque arriba no va a llegar el otro. Este. ¿Lo ves desde ahí? Me sirve. Sí, pues tienes high ground, supongo. ¿Puede ser por acá, Nati? Está demasiado lejos. Ah. Target is too far. En realidad te veo tipo hasta la cintura, pero me sirve. Sí, a veces. Te mueves, llegás, ¿no? ¿Eh? Si te mueves, llegás, ¿no? Con el AP. Sí, de hecho, hay que llegar.
Haría tu coche de más de nuevo. Yay, I'm not low. Ok, Lan va por Physical and Magic Armor, nice. ¿Ustedes me ven cuando estoy así invisible? Sí, sí. Ok. Tal vez cuando estoy, por lo menos. Tengo una duda. Si me muevo, ¿quedo slow? Sí. Si te teleportas, capaz que no, pero si caminas, sí. No te sacas haste y te metes slow. ¿Teleport no tenés? No. Vas a tener que meter que slow, entonces sí. O el slow creo que es solamente movimiento, no es AP, ¿no? Ah, mira, no me lo dio, ¿no? ¿Qué te lo dio? No. That's weird. Ah, le puedo... Hola. Está blind, así que debería misiarte igual. Sorry. Le gané el enano. Que eso es todo lo que importa. Hay que tener clear mind. Ya sé. Petrify, fire, fail. I have no idea. La spear. Ah, tú. Sí, la spear mete el slow y petrify. Nice. Petrified. Por el cocodrilo. Blinded, petrified, chicken, petrified. La kill es mía. No, no, fuck you. Tuku, tuku, tuku. Todo ambiente. Ya tengo más dientes. El teleport, no sé quién lo quiere. Ah, ups, era para visto. Okay. Todas estas body parts no las necesitamos para nada, ¿no? Así que nos puedo comer tranquilo. Provecho. Gracias. Ah, no más kills.
Here's Chip. Estaba mirando qué era lo que estabas haciendo vos y me olvidé que yo también me tenía que mover. Viste, pero no hay un follow. Tendría que verse. Sí. En la Ultra Definitive Edition van a poner eso. Ya estamos jugando la Ultra Definitive, but this time for real. Esta es Ultra Hiper Mega la que van a hacer, la que va a salir. For real, for real. Golpeando con un martillo. Hay un edificio, un apartamento de esto que siempre los fines de semana está haciendo algo, una reparación. Hijos de puta. Estamos teniendo un momento de enanos acá. Yo recuerdo tipo, la época que cuando le cantabas una canción y le gustaba, te daba un boost de tipo, como duraba como 20 turnos. Mira, una de mis opciones es Chuckle and Spite of Yourself. Ah, Spite, perdón. Pensé que había visto que me escupía. Porque le acabo de dar un piñazo recién. Y estaba tipo todo, jeje. Cosa de nani. ¿Qué es eso? ¿Esa, es una mascota calavera rara? Te presento a Sir Loras. Sí, Laura es una ardilla en un gato esquelético. Ah, sí, está de más. ¡Wow! ¡Mentira! Pero ¿Estaba en la versión común o es de la definitiva? No, es de ahora. Es la nueva. Ahí va, aparecía. Sí, les dije que cuando vi Ferro, automáticamente mi NPC favorito. es genial. Decime bueno, que no sé. No es solamente una ardilla montada en un gato, también es una ardilla montada en un gato esquelético. Claro. Un gorrito de cráneo. Genial. Claro, es que yo pensé que tenía como una piel arriba, no me había dado cuenta que era una ardilla. No, es un... Claro. Excelente. Y aparte hace cosas cuando está idle, tipo, se da vuelta y todo. Que yo gente... que estoy siguiendo en la pantalla, siguiendo a Guille, justamente porque la ardilla lo sigue a él, entonces en realidad la estoy mirando a ella. Sí, yo estoy sacando de fotos de la ardilla sabato, pero siempre veo que me tapa. Hoy recién iba a sacar una que estaba buena, pero me aparecía carta de quick se ve adelante, justo con tapetón de botón. Bien. Ahí pude sacar. ¿Es muy jodido ser vampiro en Skyrim? O sea, ¿jode mucho en general? Depende, ¿te vas al día? Sí, después de cierto nivel, el día te jode bastante. Puede tener bien niveles de vampirismo. Pero es una forma diferente de jugar, pero tiene sus cosas también, está bueno. Sí, o sea, el tipo está re salado, pero lo tocan y lo matan. ¿Que sos un mago? Justamente, claro, soy un mago, entonces ahí va. Tengo en el nivel 27 tengo tipo 130 de vida, de día. ¿Y de noche? Como 350, una cosa así. Ah, pero estás igual menos Glass Cannon de lo que me hago yo. Sí, sí. Yo, el mío, no estoy nivel 27, estoy tipo... Tenés que hablarle a Nati este. Cerca de 20. ¿Bien? Y tendré 140 de vida, como mucho. Al mago. Todo el tiempo. Tell me, are you alone? No, yo tengo toda la quest de la nada. Ah, pero con el Red Prince, ¿sabes? Red Prince. Ah, ¿agarraste con Red Prince la quest? También, no la agarré de hecho con nadie, pero me sigue diciendo. La habías agarrado vos la vida después, Guille. ¿Para qué tenés que tenemos que darle los globos a Guille? Para que él le hable. Puede ser. Porque sos vos el que habías agarrado la quest, Guille, nada más. Ajá. Yep, good. Estuve leyendo las habilidades de Ranger. Las habilidades de nivel 3. Sí. El Lightning Arrow está bueno. Mira, los spells de nivel 3. Sí. Sí, igual te falta para eso, me parece. Sí, no, estaba leyendo tipo, a ver qué onda. A ver a lo que voy a ir. ¿Nivel 3? Ah, sí, sí. ¿En qué nivel de personaje? Creo que 7 o 9. No, 9 me parece. Porque él es Halfcaster. Así que me parece que es 9. Creo que es a 9, después a 13 la de 4 y a 17 la de 5. 3 y 17 estoy bastante seguro, 9 no estoy tan seguro.
¿Qué cosemos, ranas? ¿Qué nos queda matar acá? Tenemos las ranas, tenemos las ranas. El coliseo. Sí. ¿Qué más? ¿Te gustan las ranas? Bueno. Bueno. Oops. A este le podemos robar también. ¿Quieres que le hable? Sí. Tiene un hammer. The woman looks up as you approach, wiping her brow. Mira, Nebora, se da. Acabo de ver que no sabía que aparentemente cuando tenés equipado vos dos cosas, una cuando tenés equipado un arma que usa tipo Strength o Financial Intelligence, todas skills escalan por eso hasta de Warfare. Y aparte vi que aparentemente con Warhammer tu daño escala por inteligencia, no por Strength. Sí, Warhammer a mí me escala por fines. ¿Por fines? Ahora sí. Supongo que estoy con mis armas. Depende del arma que estés usando. ¿Pero tenés equipado el Warhammer? No, pero cuando vi un skill me decía que escalaba por eso. Es cuando equipas un arma. Por ejemplo, si yo tuviera equipado un arma de dos manos que no sea una lanza, las skills me escalarían por strength. Pero como tengo una lanza equipada, claro, me dice que me escala por fines. Sí, exacto. ¿Avisas cuando termines? Sí, necesitas algún skill tipo Elemental Totem. Todos, no, el único que tengo es el de Summon. El de Summonear, no tengo más nada. Los Totem estarían buenos. Listo, ya saqué todas las skills. Voy a sacar el Fire Arrowhead porque está. Oh, me tiene Arrows. Ah, no me da para robarle la Ring. Lástima. Quiero decir, yo al final mi single player, que lo tenía más que nada Summoner con un poco del resto, lo terminé haciendo respect, pues me envolvió Summoner. Está roto Summoner, pero me envolvió. A mí me encanta. Listo. Sí. Sigue siendo mi favorito Summoner. A mí me gustaba, pero es como que no sé, muchas skills dedicadas a Igor y tal, no sé. Prefiero sí, tener yo el control de todas mis skills. The woman looks up as you approach. Si bien sé que Summoner en realidad está OP. El Super Igor es tenerlo a nivel bajo, es un asco. Por el Long pero Wolf. Sí, pero siempre está OP, aunque no tengas el Super Igor, porque... Ah, las botas me sirven, por cierto, Guille. Porque... Sí, depende que venga. Por dos APs te ganas otro personaje que, si bien no es tan salado como un personaje full, pero encara bastante. Encara bárbaro, como ataque, sí, como atacante y como defensor, como las dos cosas. Claro, por eso. O sea, no es como tener otro companion full, digamos, pero pega bien, aguanta bien, le puedes poner skills y todo, o sea, está roto. O no roto, está de más. Pero no sé, me vuelvo. Send to fame. ¿Alguien quiere botas con 3 de physical? Yo quiero todo lo que tenga, pues siempre que me dejo. Okay. ¿Se te ven los huesitos? Yes. They are not pretty. I know. Me da una banda de lockpicks. Por cada neo. Ah, sí, hay una que te da 4 lockpicks. Esa justo. Hammer y Nails te da 4 lockpicks y no te consume el hammer. Sí, pero está bien. Así que siempre que veas Nails, dale. Espera. ¿Sabes dónde está lleno de nails? A ver que me acuerdo. Acá, a la vuelta, donde están los barquitos. Eso no me acuerdo, pero ¿viste cerca de Shadj donde están. Donde tenemos la pelea con el paladín de corcho? Sí. Que hay como una especie de campamentito de los magistas ahí cerca. El paladín, sí, ahí está lleno. Corcho. Sí. Me costó. Paladín Cork, literalmente. I know, pero. Ahí está lleno de nails, Guille. Esa área. Good find. Good find. Bueno. Porque sí, Fer, hay un paladín que literalmente es. Corcho. Es un paladín de corcho. Sí, tipo, justo un paladín tiene que ser de corcho. Bueno, sea lo que sea, si al final tiene la palabra aquí de corcho. Aquí entra en fea. No. ¿Lo que dije? No, que aquí no entran fea.
O el hijo sea lo que sea. Ah. Por el, por, o sea, ¿entendieron? Por la canción de Patito Feo. Sí. Lo bueno es que siempre podemos confiar en Guille para tirar esas cosas random. Acá, oh, oh, Dios mío, voy a tener que dejar de jugar Fortnite. Quería construir una rampa en el Skyrim. Dios. Acá también yo que parece que Fortnite ya tiene como 1,5 millones de downloads a pesar de estar en la Play Store. El otro día leí un artículo escrito por un profesor sobre Fortnite. Sí. Y está genial. ¿Dándole para adelante o dándole para atrás? Para adelante, para adelante. Diciendo todos los cambios de tipo social que ha logrado Fortnite. Prácticamente terminó con cyberbullying en la clase de él. Porque... ¿En serio? Claro, no vayan ahí. ¿Dónde está Red Prince? ¿Qué es este para atrás, mono? Ah, alguien que teleporte, sí, para allá arriba. Sí, yo ahora voy para arriba. Aguantame que tengo que lidiar con el Prince primero. Ahí pasa. Yo me voy para allá arriba. Espera, que me teleporte. O alguien, sí. Para Nat, para acá, Nat. ¿Por qué? Ah, para arriba. Okay. Porque hay cosas. Pero las agarras después legítimamente. Como ¿en serio? Sí. Oh, no. O sea, ahora ¿sí? las robadas más adelante son legítimamente tuyas. Ah, ok. ¿Sí? Aburrido. Claro, esas cosas legítimas. Sí, Guille está como un NPC en este juego que dice que me vení de los miércoles. Que el NPC tenía la llave de un cuarto, pero igual hizo lockpick porque fue más divertido. Eso es Guille. Arrancamos enfocándonos en una tipo por acá. Yo me meto ya ¿cómo? Al fondo de todo con el Red Prince, que es la rana esta que hace. Que tiene energía eléctrica. Ok. Y con Fein ya voy para ahí arriba. No sé ustedes qué lo preguntan. Yo para enfocarnos en una, vamos para todos para acá arriba. Entonces, el Red Prince aguanta igual. Ok. Fein está en. Red Prince está en posición y Fein también. Ah, fueron los dos para ahí. Vamos a llamar para el otro. Sí. No, pero para enfocarnos en una, no, tipo, si no siempre pegamos a todos diferentes y nunca matamos. Pero aquella rápido. Pega de distancia. Yo sé. Ah, creo que te escupen. Yo lo que le jodo no es que ellas nos vengan a pegar yo, es que nosotros le pedimos todas a una para matar a rápido. Okay. Eso es lo que hacía. ¿Dónde es que sale? ¿Acá? ¿Estamos? ¿Acá? Ya sale por la casa. ¿Está? Reveal yourself. Yep. Ah, ahí salió. Ah, fuck. Justo enviado. ¿Cómo sabes que sos un aventurero nivel bajo? Estás matando ranas. Yo sé. O peor aún, las ranas están matando a vos. Bueno, lo que les decía de Fortnite, de repente el tipo además enseña computación, ¿no? O ciencia de computacional. Entonces se empezó a notar que todos los chiquilines empezaban a hablar, viste, los grupitos que se forman normalmente, se empezaron a comunicar entre ellos. Entonces los mismos que son los que reciben tratados, uh-huh. Tienen las mejores condiciones en los juegos, entonces sí. Los empiezan a priorizar y que les llamaba la atención ver a los estudiantes en los todo eso en vez de peleando, hablando de estupideces, bailando. ¿Bailando? Claro, porque por los emotes que tienen. Ahora igual, Nat, ese profesor tiene que tener en cuenta una cosa. El problema es cuando en su clase hay gente que hay algunos que juegan Fortnite y otros que juegan PUBG. Bueno, esos son los que tienen plata. Claro, eso sería básicamente como tener tipo gente del Axis y de la Alianza en la misma clase. Aparentemente no, está Fortnite mucho más extendido y como es para... No, en niños, en pequeños es salado el Fortnite. Salado.
Sí. Y como es multiplataforma, tengas lo que tengas, lo puedes jugar igual. Claro. Sí, el PUBG es casi lo mismo, le falta una plataforma nomás, me parece. ¿Cuál? Creo que Xbox, pero también es... ¡Cago en Dios! Digamos. Solo que tal le falta una de las grandes. ¿En PlayStation está? Creo que sí. PlayStation falta, no sé. Creo que pero está, sí, pero... Fortnite pegó mucho más con los niños. Sí. No, es que, claro, muy, es mucho muy más... para molestia de los que juegan PUBG. Sí. Que además igual estuvo bueno, porque cuando salió el PUBG, todo el mundo estaba con que... Ah, el Fortnite es una puta mierda, que solo lo juegan los gurises. Ahora los... Bueno, ahora. En su momento lo estuvo jugando todo el mundo, el Fortnite. Pero es como pasó con el Dota y el LoL, y ya sabe muy bien que la gente, los fanáticos del Dota dicen que el LoL es una mierda, pero el LoL pegó mucho más que el Dota. Sí, o sea, hay igual. Hay mucha gente jugando LoL. Es rarísimo eso, porque el Dota hace más... No, dale, Nati. Que ahí les paso el artículo que les decía, de Fortnite. Dale. Cuando encuentre el grupo que esta vez extrañamente quedó ya va. Y va a saltar y van a decir que Fortnite es una mierda, que aguante PUBG. Ahí va. No está hablando de la calidad del juego ni nada, más allá de que el profesor dice que no empezó a jugar y se recordó. No, ya sé, pero Nati, los que juegan PUBG y los que juegan Fortnite son enemigos mortales, enemigos naturales. Las leyes naturales dictan que tienen que pelear. Yo también, pero... Yo también. Con... el otro día estaba viendo un torneito de Fortnite. El gurí, digamos, porque no sé si tiene más de 25. Wow. Ganó $226,000. ¿What? Yes. ¿Haciendo qué? Y... Nadie buscando cómo jugar Fortnite inmediatamente. ¿Sabes cómo? Claro, jugando al Fortnite y ganando. Pero es hace que unos días... Perdón. Sí, dale. No, sí. ¿Por qué no me dejas? Que hace unos días hubo un torneo de PUBG y fue tipo $100,000, pero compartidos entre todos los ganadores. Así no, que ahí hacete una idea. Creo que PUBG salió de una empresa tipo medio indie, creo. Sí. Una empresa que surgió por eso, y Fortnite es de que de Epic. Es de Epic, pero... grande. Epic, yo estuve viendo unos videos. Epic está asociado a una empresa china que tiene 1,000,000 de juegos. Entre ellos es parte grande de Riot, por ejemplo. Sí, ¿cómo es que se llama? Ya sé cuál decís vos. Ya sé cuál decís. La que compró Riot, debe ser. Sí. Así que. Bueno, Riot también fue comprado por una empresa china hace unos años. Sí, tuvo que haber sido eso. Que ahora Riot está rechupado porque los compró y después sacó el Fortnite y fue onda, bo, nos estás matando. Claro. No, Nati, igual te iba a decir que $226,000 en un torneo no es lo más que puedes esperar en un juego así. Hace unos años, los streamers de League of Legends, que no sé cuánto están ganando ahora, pero estaban ganando una tubulada guita, que estaba ganando más. El top Twitch streamer de League of Legends, entre sponsors y ads y todo eso, ganaba $500,000 por año. Maldito seas. Maldito seas, random gringo. Sí, y en el laburo unos me decían, oh, pero ¿cómo pueden ganar tanta guita? Y lo quedo mirando y le digo, nombré a cualquier jugador que te guste de fútbol. Claro. Es exactamente lo mismo, es entretenimiento. Exacto. Y es más sano porque hay gente matándose en las gradas. Bueno. Como están viendo por internet, no están físicamente en contacto para poder matarse. Ah, ok. Ah, igual los torneos tipo de que hacen el internacional de Dota y todo eso, que hay gente en gradas y todo, no hay acto de violencia que yo sepa. No, pasó lo desde hace unos días del campeonato de Mayfair. Madden, creo que fue. Madden, sí. Que uno parece que perdió, se chupó y empezó a los tiros. Pero es Estados Unidos, así pero que eso, es normal.
pero Madden, o sea, deportes tradicionales. Bueno. Si bien sí. Es un videojuego, pero está atado a deportes tradicionales. Y bueno, o lo que. O lo que subí el otro día, que el ruso este que se. Bueno, se decapitó. Yo todavía no creo que eso sea cierto, te juro. ¿Qué era eso? No me acuerdo. Mother Russia. Un guacho, va, un guacho, no sé, una persona se enojó con no sé qué juego porque perdió motosierra y chao cabeza. Ah, sí. Que fue como, bueno. La mano motosierra no te corta tan tan fácilmente como para que sí, te decapite Juan. Sí, sí. Está precioso. Shit. No, no. Mira que no. Se muere, porque no te estreses demasiado tampoco. Ya sé, pero me quiero llevarla aquí. Todo por robar la kill. Espero que la piedra te bloquee visión y no puedas pegarle. Ah, no llega. Yay. Estás muy bien. ¿A qué teleporto para que? Ah, no, la teleporto al paso. Nada, never mind. Anfibio venenoso. Decime que no estás jugando español, por favor. No, obvio. Ah, mal, mal. Santo fe. ¿Cuánto pega tu shiv, Guille? ¿Mi qué? Tu shiv, tu cuchillo malo, ¿cuánto pega? 3-4. Ah, te paso uno que pega 6-7. Yes, please. Pocket knife. Pocket knife. Toma fe en los pantalones. No sé si son mejores que los que tenés o no. Todo es mejor que lo que tengo. Thank you. estamos tan en crisis. Yup. Sad. Hizo que yo sea la que vende y compra, ¿no? Pero... Nat, me pasa siempre cuando juego con el enano con ustedes. Me pasa por si esa puerta en realidad, ¿no? Entonces como que no preciso tanto equipo porque generalmente estoy fuera del... Claro. Pero sí, me pasa. Tipo, tiene el pantalón agujereado, pero por abajo del pantalón se ven piernas con carne en vez de piernas huesudas. ¿Quién? Ah, tú y yo. No, wait, what? Yo las veo huesudas. Ah, yo acá en la imagen del coso las veo con carne. No, yo las veo huesudas. Sí. No, yo veo huesos. Bueno, capaz que yo tengo. Mira, aparte, tomando una. Muy posible. A ver, ¿dónde están los screenshots del juego? Me gusta que cuando pega salta. The frogs are gone. The children. ¿Vamos a la arena? Ah, yo no tengo las 5 minutos. Oh, en 10 minutos los dejo. Oh, vamos dejando por acá entonces, ya en 10 minutos tengo que ir. Sí. Pero 10 minutos tengo que quedar perfectamente para una pelea más. Ok, let's hoof it then. Vende tu cosa si quieres a este. You are in the wrong place. No sabía que era el teleportador for Choice Square, que está medio cerca de... ¿Cómo es que...? ¿En qué momento nos dan la cosa al chest? Que no quisiste robar porque querías hacerlo bien. Después que que salvemos el alma del amigo tuyo que te dio la... Ah, no, que le dio... ¿A quién se le dio? A Seville. ¿Whitmore? ¿Sir Whitmore? Sí. Sí. Pero falta un montón. Pero es lo próximo que tenemos que hacer, si no queda más nada acá arriba. La arena y Griff. Como este premio, digamos, te da sus cosas y te dice dónde encontrarlas y son esas que están ahí arriba. Ok. Pero vamos a la arena, dijimos, ¿no? Sí. ¿Podemos ir a la arena o podemos ir a... ya bajar? As you wish. Yeah. La arena, a uno le saca el collar. Sí. Igual no pasa nada si peleamos para sacar el collar, ¿no? ¿Cómo? O sea, no... ¿Para que te hay que gastar Scroll de Resurrection después para revivirnos y eso? ¿Qué onda? O sea, no sé, no tengo ni idea.
entre nosotros, de hecho, creo que nunca terminamos de hacer eso. No, nunca lo terminamos de hacer. Porque cuando vimos que teníamos que pelear entre nosotros, igual creo cargamos. Que después si vas a, aunque no peleamos, si vas a la loca, a uno de nosotros le saca el collar igual. Sí, el que habla, básicamente. Ah, okay. Nunca no peleamos entre nosotros. Ya, te encontré en el esquille. Y te encontré oro, Fein. Tengo 24 lockpicks. Nice. Así que no precisas deditos huesudos. Huesitos. ¿Se escucharon un caballo? Porque hay un caballo en mi... ¿Dónde? No, en el fondo de mi casa. ¿Por qué? ¿En serio? Porque ¿qué está cortando el pasto? Okay. ¿El caballo? Yep. Uh-huh. Es raro. Ahora falta que está caminando. El caballo con la máquina de cortar pasto. Obvio, claro. Yo me imaginaba eso. Obviamente. O sea, horse does. Le digo que sí, ¿no? Good. Who aids you? Choose wisely. Whether you fail or succeed, you do not fight more. Nati. ¿Cerveza? Sí, gracias. Bien. Yo me dormí una siesta después. Bien. Ah, si pudiera stealth y matar a esta, estaría muy lindo. Ah, bueno. Lo puedo hacer, sí. Pone que arranque para otro lado, pero lo puedo hacer. Shit. Igual tengo dos turnos de stealth. Ustedes saben que hago yo en estos momentos. Delay. Mierda. Blinded. Pasó una patada en las bolas de pelea de la otra arena que tenés que hacerla con el blindfold. Ah, yo la terminé, no, sí, la terminé. Es re divertida. Bueno, sos un mago. Bueno, okay. Yo con mi mago que todo precisaba tener rango, claro. Pues no tenía, en ese momento no tenía ataques con conos. Pues los conos de última es tirados por un lado y aunque estés blind o ya humo o lo que sea, funcionan. Claro. Podés apuntar por un lado nomás. Pero no, tuve que ser mago melee. Como en Laka, ¿te acuerdas que siempre jugaba mago melee? Bueno, igual. El láser sí lo pude usar. Creo que se fue la pelea de morirme en vole. Láser. Está OP el láser, por cierto. Sí. Te ayuda también a saltearte la pelea esa con el demonio que te posee. A saltearte, no, a hacerla sin que te rompa las bolas. Yep. Aren't you having fun, Nati? ¿Te fuiste al hoy? De un hoy al otro. Peor no podías estar igual, ¿no? Exacto. No, gasté 3, no quería gastar 3. Sí, ese puente te pasó por el hoy en vez de dar la vuelta por otro lado. No, ¿por qué no? Ah, cualquier cosa. Ah, 2 de AP, nice. Llevo a pegarle allá arriba. Stealth mission. Hello. Recuerden que el perrito no puede subir escalera. Wow. Pobre perrito, no le hagas bullying. I'm dying. Bueno, que te fuiste al frente, ¿no? Es que mi intención era subirme ahí donde te subiste vos. ¿Y por qué no acá? Porque no llego a todos desde ahí. Ah, alright. No sé en qué se ríe más los Baxter, si Guille o su personaje. Au.
dead. Yep. You were before. Noticed. O sea, da. ¿Puedo revivirte? Yeah. Ay, ahora sí, acá arriba que no va a estar blinded. Porque ahí sí tenés que ver todos. Menos a la que estoy yo, pero tal, esa yo me cargo. Yo no sé si la que está a Woz no, no le llega a él. Pero ya lo puedo dejar atrofiado a él. El chicken. Pero puedo seguir tirando a chicken, porque puedo seguir tirando skills. Sí, a chicken. Igual va ella primero, pero estoy yo adelante, así que capaz que empiece a pegar a mí. Pero si le meto a chicken. Porque chicken tampoco debe poder bajar escaleras. Au. Está sin esa. No. Au. Ay, Fein. Qué momento. Estoy durmiendo en la siesta. ¿No te curaste? No tengo... Ah, sí, tendré que haberme tomado una bomba. Voy a decir, no tengo bomba, pero... Porque tenés el marksman abajo. Igual difícilmente me vaya a querer apuntar a mí que estoy arriba, considerando que ustedes están en mismo nivel. Eso mismo dijo Maxi con los cocodrilos, sí. Y ya sabemos lo que pasó ahí. ¿Por qué tengo 7 scrolls de resurrección, Guille? ¿Pero estoy todo para mí? No, yo usé unos cuantos. Usé 2. No sabía que también podemos agarrar este chest. Que si no lo agarramos durante una pelea, no lo podemos agarrar después. Sí, yo no tenía nada bueno. It kind of is. Creo que el EI de este coso es básicamente pegarle que está por más cerca de morir. Es posible, sí. No tengo más escudo de resurrección con el Prince, así que. No puedes. Pero te puedo dar. ¿Te puedo mudar o no? Sí, pero. Ahí te mandé. No, ahí te mandé. Fuera del turno lo puedes mandar. ¿Todos? No podía hacer split, podía solamente mandarlos. Es que vas a morir muchas veces. Claramente. Claro, que ya lo veo venir, entonces. No, el otro guille es que también la AI siempre sabe cuando alguien tiene Glass Cannon y van derecho a pegarle. Lo cual hace que Glass Cannon, irónicamente, sea un muy buen talent para un tank. Uh-oh. I'm probably going to die. ¿Este support, che, que nos deja morir? Lo acabo de curar. Estoy bien, Nati. Sí, pero todavía sabes que ahora que como estás curando me voy a curar con 14, pero me va a sacar 14. Porque me puso decay. Ah, sí. Pasa que le falta realmente le falta geo para tener ese fortify. Sí. Eso se siente. Ah, ya tengo. Ah, que no puedo curar a nadie con mi restoration. Ojo, no vas a curarlo. ¿O puedo curar a Red Prince? O a mí. A mí no, y a Nati no. O de última Red Prince. A mí que estoy en fire. Se saca fire. Sí. No. Poison the bleeding. Ah, es first aid. No, es restoration. Restoration saca fire. Está mal el tooltip entonces, claramente. Porque supongo que te estás tirando agua. Sí, o sea, me parecía, pero está como el tooltip dice que no. What the fuck? De dos mordiscones me mató. Bueno, vos te quedas quieto ahí. ¿No tenés pasate invisible, Guille? No. Ah, igual te vas a morir si pasas el turno. O tenés regenerate. Por eso voy a hacer. Para potion de physical armor tengo para darte. Igual creo que me voy a morir. El physical. Te saca el coso. Te saca el gain. Pero. No. El si tomas el apoyo. Sí, pero si tomas el potion de physical armor, decay va por physical. Entonces te va a sacar 14 de los 26 que te va a dar. Pero me termina matando el flaco este igual. Ah, bueno, la verdad. Y si te teleporto.
estás atrás de este. Ah, no mind. Ah, tendría que pegarle a ese, ¿sí, no? Sí. ¿No tenés para teleportarte atrás? No, igual... No, no como ataque de oportunidad, lo que pasa. Ese es el problema. No, pero decía teleport, pero no sé si lo tienes en cooldown o qué. Ah, lo tengo en cooldown, sí. Ah, no mind. En puesto quiero tener medusa... Está de más. Dos petrified. Bueno, le puedo bajar decay en este o... Le pego más. Déjalo decay. Toma. A ver qué se siente. Headshot. Eso fue tipo un chemia que no me dio dos. Si puedes revivirme por ahí arriba. No llego. Bueno, ay, no me reí. Estoy blind de nuevo. Blinded, sí, sí. ¿Querés pasar? ¿Querés cuando termines tu turno para menos crees a mí? ¿Cuál es tu turno? Y yo revivo. Dale. Que yo no estoy blind. Estoy acá arriba. No puedo hacer nada. Se complicó el tapillo. Ahora sí, pasamos scrolls. Que no te va a comer nada. Está ahí, una gallina muy inteligente. Sí, yo ni sabía que había un cacho de plataforma para ese lado. Te los paso a vos los scrolls, Guille, pasámelos. Please. No. Ah, sí. Mal, perdón. No, yo no soy Sebil, yo soy Sebil. Yo soy Sebil. Se lo pasa a Beast. ¿No? Nope. Lo tiene Beast 9. Yo no me deja hacer nada. Ah, ¿no te deja pasarlo ahora? ¿Tampoco? Fane, no, prueba, sí. Pasame los tuyos. ¿Qué tenés, 3? Sí, te paso. Guille. Yo no puedo hacer nada. No me deja cliquearlos. Capaz que porque está muerto. Tengo toda la bug, la tengo como bloqueada. Ah, capaz que te pasó el bug ese que pasa a veces con esto. Ah, no me deja. Pásame. Tampoco. Shit. ¿Ahora? No. Shit. Ok. Pégale la gallina nomás para tratar de matarla, yo lo ruego en el. La plazo. Gallina se me fue lejos. A ver si puedo hacer algo este. Ah, le puedo dejar atrofí. A veces se vaguea cuando lo haces, pero está, era serio eso de no hacer nada, así que... ¿Arriba? Espera, prefiero que lo mates a este último. Pues si me revisas arriba seguramente me va a pegar. Pero seguramente le va a dar para matarlo igual, es un golpe solo. No. Ah, or not. Thank you. I'm alive. Save his sweats nervously. Nice. ¿Quién es Rex? Ah, está el perro. ¿Cómo llega desde ahí? Tiene toda la pared de la. Yo como cenar no puedo hacer esas cosas, ¿no? ¿Cuánta P tiene? No sé, pero tuvo que echar gallina a dos turnos, así que está toda la P. Matá a la cosa esa que está horrible. Sí, ahora lo voy a pegar. Pasa que hoy no llegaba a pegarle con nada. Tenía otro perro al lado mío. ¿Qué voy, el perro? Y sí, el perro en dos bocados come lo que sea, así que ten cuidado. Porque... Aquel no llega. Sí.
¿Tienes para tirarle dagas y ver a dónde va? ¿Cómo? ¿Tienes para tirarle dagas al perro y ver a dónde se mueve? Porque más que trata de ir para este lado o algo. Bueno, va a estar esperando seguramente el replay, no puede ser. El perro no. Ahí va eso mismo. No fue pegar a Sacha. Igual le tiré por último Jaime. Yo le puedo tirar hoy el perro ahora. Y lo caitean. La última. Fuah, no te mata, ¿no? Espera, yo lo puedo petrificar el perro. Ah, nice. Wait, ¿cómo? Ah, wow, 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 wow. Hago esto. Ah, si sí, tenemos la petrificar. Ah, la re cagaste. Empezar de detalles. Pata, vos encárgate de la maga, Max. Nice. Au. Ole. Ay, bien. Menos mal que pega dos veces nomás. No me mata. ¡Ah! Me parece que murió un Fernando. Pero fue manos de un dragón. No, ¿por qué? Sí, me estoy moviendo alrededor de él. El ataque oportunidad cuando te mueves alrededor no te pega. Capaz que su rango es muy chico y por eso muerte alrededor te hace salirte. Pues está muy gordo. Te voy a ir. Perro. ¿Por qué hay una lagartija metida en fuego? Porque es una lagartija, de fuego. Claro, es una salamandra. Ah, bueno, es un Charmander. Sí. No es que se esté quemando, está muriendo, porque le encanta el fuego. Bien. Igual. Thank you. Tiene resistencia al fuego. Bueno, a no, ver. Vos que querés 200%. No, no, ¿por qué? Para mí, no. ¡Shu! ¡Cuida, bicho! Que no pegue, no pego. Pero sí vas a morir en el próximo tour. No. Spoiler. No. Ah, bueno, estás invisible. Sí, de hecho puedo. Para que me dan los apres, pero puedo hacer más simple, sí. Ah. Ok, primero que nada. Tómate una poción. Sí, ya mismo. No hace falta que me lo digas, Nati. Ya estaba viendo cuál tomarme. Estás crippled, así que no te puedes mover. Es verdad. Pero, ah, no, yo, pegame. Sí. ¿A ese? Y capaz que a ella también. No me da la P para, no me da ni el rango ni la P para pegarle. Anda, porque esto es una lanza gigante y no puedes pegarle aquí está al lado. No sé, el otro loco estaba más lejos aparte. Sí. Que la flaca. La tipo, uno está acá, el otro está acá, no llego a pegarle. Está haciendo chills esa. Sí. Pega atrás de las paredes, no le puedes pegar, está de viva. Perro de mierda. O sea, el papel me sigue diciendo que estoy en rango de ataque de oportunidad. Me acaba de pegar, pero ya hice el disengage. Vos tenés que meterte en el no, pues no te moviste. ¿En qué, perdón? El talento que te deja evitar ataque de oportunidad, Duck Duck Goose. Ah. Que justo requieres handle. Pero no te moviste, Guillo, por eso no te saliste del rango. No requieres. O sea, te pegó, pero como no te seguiste moviendo después. ¿No requieres handle, segura? No, yo me lo puse. Ah, Marksman requiere entonces. Algo requiere. No puede ser que requiera. Si no es Scandal, es Marksman. ¿Tenés lifesteal, Guille? Tengo un punto de necro. Ah, claro, nice. Bueno, pegale 18 veces más y te curas todo. Y. Eso es todo, amigos. Ah, claro, me hicieron en la oportunidad.
Las vueltas que dan para evitarse 3 de daño de fuego. What the fuck? It's bleeding. Está menstruando. Ok. Encontré unas piedras tirando lásers. Ok, voy a ver. Vea, sé que sigo en Skyrim. ¿Se dice en Skyrim? Ni puta idea. No, estoy haciendo misión. No estoy haciendo ninguna principal. O sea, estás haciendo lo que hacemos todos en Skyrim. Exacto. Allá agarré unos cuantos gritos. Y nada, ahora estoy. ¿Cuántos gritos son? Ah, 200. Un montón. Y podés hacer. Ay, pensé que me ibas a decir 200. Ya me había asustado. Cuando dijiste 200.000, dije, bueno, está. Tiró un número random. Pero es que aparte, Fer, hay varios que les podés hacer upgrades. Sí, sí, sí. No, eso sí. Tienen dos o tres niveles. Claro, yo me refiero a cuántos gritos. Cantidades, ¿no? Sí, sí. No sé, yo tengo. Debo tener 7 no puedo. Y no estoy tan avanzado. Yo ahora tengo. En total, 17. Pero unos cuantos son del mismo grito. No, yo estoy diciendo gritos diferentes, ¿no? Ahora me fijo a ver cuántos tengo, pero. ¡Uy! Rosticé un lobito, perdón. Ah, no lo rosticé. ¿Por qué? ¿Por qué se me pasa esto? Cuando juegas de a uno no te dice esto. No. Pero cuando juegas con gente. Sí, nos pasó la otra vez no quisimos pelear entre nosotros. Yo paso. Gracias. ¿Refuse entonces? ¿Yo? No, pero creo que vamos decidiendo de a uno. Sí, creo que decides de a uno. Ah, bueno, en el caso guardá, de que... Guardá. Creo que no puede... Ah, sí, va. Estoy tentado porque Sevil diría la 1, pero... ¿Qué pasa si ustedes dicen que no y yo digo que sí? Creo que ganas por The spirit of the one resides in a single noble soul. Cagones. ¿Quién dijo que sí? Yo. Ah. Well, that was easy, además, dice. ¿Te sacan el collar ahora? No, tenés que hablar con la loca que vende cosas, que está al lado de la ferretería. Ah, da igual, ¿vos te tenías que ir, Nati? Sí. Hace rato que me dejamos por acá, entonces. Yay. Sí, me parecía, por eso. Yes. Yo dije que no iba por una pelea. Ok. Me parece que ya guardado, Guille. Así que te tengamos que decir. Seguiremos un día. Yep, maybe. Para mí que van a empezar otra partida. Seguramente. Siempre terminamos en el loop, porque siempre la conversión de gente. Okay, it was fun. Yep. It was indeed. Bye. Nos vemos, gente.